Mercados Primero te damos siempre más. Conoce y disfruta los beneficios exclusivos del programa. Más espacio de aprendizaje para intercambiar conocimientos y experiencias que harán crecer tu negocio y a tus colaboradores. Aulas empresariales, semana de actualización tributaria, evento especial para líderes de gestión humana, taller digital marketing, talleres comerciales, asesorías con expertos. Más oportunidades de relacionamiento con espacios y eventos para conectar con otros afiliados. Muro de conexiones y eventos Conéctate, Club de Contadores, acceso a espacios de coworking en el Centro Empresarial El Poblado. Más exclusividad al acceder a los servicios cámara. Atención preferencial en sedes y línea de servicio al cliente. Acompañamiento personalizado por parte de un profesional de afiliados. Presencia destacada en la plataforma Vitrina Empresarial. Acceso a boletas para eventos culturales de ciudad. Encuentro de afiliados. Descuentos y precios especiales en servicios cámara para que tengas más por menos. Expedición gratuita de certificados. Descuentos en los servicios y eventos especializados de la cámara y membresías de formación cámara. Publicidad gratuita de tu empresa y productos en la emisora Cámara FM. Descuento del 50% en parqueadero en la sede Poblado. 25% de descuento en alquiler de salones en el Centro Empresarial El Poblado. Más reconocimientos por tu trabajo como empresario. Celebración de quinquenios ilustros con pergaminos cámara. Certificados de afiliación. Kit visual Afiliados Primero. Conoce más sobre Afiliados Primero y todos sus beneficios y programación en www.camaramedellin.com.co/afiliados. Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este encuentro del Club de Contadores. No nos veíamos desde la celebración del Día del Contador. Mi nombre es Manuela Ordóñez y yo hago parte del programa de Afiliados Primero. Queremos darles la bienvenida a todos los que se están conectando. Queremos que compartamos este espacio de conocimiento que ustedes tanto nos piden y que nosotros creamos con mucho cariño para ustedes. Por acá les voy a presentar, les voy a poner la presentación que tengo y les voy a contar un poquito entonces cómo vamos a manejar el evento del día de hoy. Primero recordarles que ustedes tienen los micrófonos silenciados y que vamos entonces a hacer uso del chat para que hagan las preguntas y nosotros vamos a estar compartiendo las preguntas con el conferencista para que él nos ayude a resolver todas esas inquietudes y esas dudas que ustedes tienen acerca del tema del día de hoy. Bueno, también vamos a tener la grabación de esta charla, de este evento, lo vamos a tener grabado y lo vamos a compartir con ustedes. Ustedes saben que este evento es exclusivo para afiliados. Este evento es solo para ustedes, a las empresas que están afiliadas y que reciben estos beneficios que no reciben el resto de los empresarios. Entonces vamos a compartirles a ustedes la grabación, las memorias que nos comparte también el conferencista para que ustedes tengan todo este material de apoyo, vuelvan a verse el video y tengan pues como toda la información a la mano. Recuerden también que tenemos en la página toda la información sobre los próximos eventos. Tenemos eventos en todas las áreas, en mercadeo, en ventas, para que le digan a sus compañeros, a sus colaboradores que se conecten, que revisen qué eventos son de su interés, se inscriban y participen de algunos eventos presenciales que tenemos y otros eventos que tenemos virtuales. Vamos a tener entonces por acá también este beneficio que son las asesorías. No sé si recuerdan, el año pasado tuvimos también este beneficio, son las asesorías en temas tributarios y contables y son estas asesorías de una hora que ustedes pueden tener con el conferencista, con el asesor, sobre temas puntuales que ustedes tengan, dudas puntuales que ustedes tengan. Acá pues no tenemos los micrófonos prendidos, pero sí pueden ustedes acceder a estas asesorías para que se conecten virtualmente, reciban una hora de asesoría en el tema que ustedes necesitan resolver y todo por estar afiliados en este programa.
Entonces, más tarde les vamos a estar compartiendo la grabación del evento, las memorias del evento y también el link donde ustedes pueden solicitar, se pueden inscribir y pueden solicitar esta asesoría. Ahí tenemos las condiciones para la asesoría, obviamente solamente para empresas que están afiliadas al programa. Tenemos las asesorías en consultorías en temas tributarios y contables. Es una hora de asesoría virtual por empresa y está sujeto a disponibilidad de horario según el asesor pues tenga sus espacios. Bueno, hoy estamos en compañía de Juan Camilo de Osa. Él es el experto que invitamos el día de hoy para este tema, precisamente porque domina muy bien el tema. Lo invitamos el día de hoy a explicarles a ustedes estos puntos. Él es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, experto en resolución de conflictos y también en el tema que vamos a ver hoy. Actualmente cursa la especialización en derecho privado con experiencia de 3 años en asesoramiento de empresas en el sector de salud, en el sector inmobiliario, factoring e impuestos territoriales. Y él actualmente se está desempeñando como abogado consultor y oficial de cumplimiento en la firma Legal Tax. Ustedes saben que Legal Tax siempre nos acompaña en el Día del Contador, en todas las sesiones del Club de Contadores. Y invitamos entonces a Juan Camilo para que nos ayude con todos estos temas que tenemos acá pendientes para abordar el día de hoy. Entonces, Juan Camilo, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Manuela. Muchas gracias. Me encuentro bien el día de hoy. Espero que tanto usted como las personas que están conectadas el día de hoy también se encuentren bien. De antemano quisiera agradecer a la Cámara de Comercio por abrir ese espacio y permitirme exponer ese tema, que es un tema de vanguardia. Es un tema que es una de las obligaciones que hasta hace poco, en el 2021, surgió esta obligación y mucho se ha hablado de ella. Y me parece un espacio muy idóneo que es la Cámara de Comercio y también con los afiliados exponer ese tema para que ellos de entrada sepan si están o no están obligados y cuáles son las implicaciones bajo la perspectiva del contador. Y también quisiera agradecer a Legal Tax, la firma en la que trabajo, por darme esta oportunidad de estar el día de hoy con ustedes. Muchas gracias, Juan. Te invitamos entonces a que compartas tu presentación. Vamos a tener un espacio entonces para preguntarte o contarte las preguntas que tienen los afiliados sobre el tema. Vamos a hacer 2 cortes, entonces ahí te interrumpimos para hacerte las preguntas que nos vayan haciendo. Y a todos los afiliados, gracias por conectarse y que aprovechen bastante toda esta información. Claro, vamos. Bueno. Permiso, entonces. Ya estás compartiendo pantalla, Juan Camilo. Todavía no me está dejando. A ver si compartir. Permítame un momento, entonces. Dale ahí que yo ya quité mi presentación, a ver si ya te deja a ti. Me comentan si ya la están viendo. Listo, Juan, ahí la estamos viendo. Ya la puedes poner en modo pantalla. De acuerdo, ahora sí, entonces. Permiso entonces, Manuela. Bueno, nuevamente muy buenos días a todos. Espero que se encuentren bien la mañana de hoy. Y como muy bien lo dijo Manuela en esta introducción, el día de hoy vamos a hablar sobre una nueva obligación, una obligación de vanguardia que es el sacrilado. Y en este caso, he enfocado a la contaduría pública y a la revisión fiscal, porque mucho se ha hablado en estos 2 años sobre el sacrilado, pero muy poco se ha enfocado sobre cuáles son las implicaciones o cuál es la obligación que tiene un contador público o un revisor fiscal de cara a este nuevo régimen de prevención. Entonces, la charla del día de hoy se va a componer de estos 7 puntos. En un primer momento vamos a hablar sobre qué es el sacrilado, cuáles son sus antecedentes y marco legal aplicable. ¿Por qué se habla sobre el concepto de sacrilado? Porque muchas veces uno expone, uno habla sobre un tema, pero uno, si uno es primera vez que uno lo ve, o no de entrada no tiene como antecedentes o nociones preliminares, le es difícil comprender lo que se está hablando, lo que se va a exponer. Entonces me parece muy importante hablar sobre ustedes qué es el sacrilado.
Y ya, vamos a hablar de los antecedentes y el marco legal. Ahora bien, sobre esos dos puntos, es importante hacer referencia. Ahora bien, para efectos prácticos y también por efectos de tiempo, no voy a hacer referencia a los antecedentes puntualmente y a todas las normas que se han expedido a nivel internacional como nacional sobre ese tema, no. Vamos a hablar sobre cada una, vamos a hablar y les voy a poner de presente sobre ellas, pero tampoco a un nivel profundo y un nivel detallado. Ya en un segundo punto, ya teniendo claro qué es el SAGRELAR, vamos a hablar, vamos a decir quiénes son los obligados a implementar. De ahí entonces que usted contador, usted revisor fiscal, usted abogado, usted gerente que está conectado el día de hoy, pueda revisar este listado de 8 empresas, que son 8 empresas, tipo de empresas que están obligadas para saber, ve, yo soy gerente de una de estas empresas y yo cumplo con esos requisitos. Tengo que implementarlo. Entonces se van a preguntar, ya después vamos en el tercer punto, ¿qué riesgo se generaría cuando no se implementa el manual? De ahí que en esta tercera unidad vamos a hablar sobre hasta qué fecha se tiene para implementar y cuáles son las sanciones que yo tengo como empresa si yo no lo implemento en los tiempos establecidos por la misma superintendencia de sociedades y cuáles son las obligaciones que yo como gerente, yo como oficial de cumplimiento tendría de cara a este régimen. Ya en un cuarto punto, vamos a hablar sobre qué debe contener un manual de políticas SAGRELAR y quisiera adelantar en términos generales el tema central de esta charla, que es qué tiene que ver el contador y el revisor fiscal con este nuevo régimen. Ellos tienen una función estrictamente de auditoría. Entonces, para usted como contador, usted revisor fiscal, para auditar algo debe conocer su estructura, debe saber qué es lo que debe contener. De ahí entonces que abrimos esta oportunidad para hablar en términos generales, pero precisos y claros, qué es lo que debe tener el manual, para que usted a la hora de auditar sepa entonces cumpla con sus obligaciones. Ya en la quinta unidad vamos a hablar propiamente del rol del revisor fiscal y del contador de cara al SAGRELAR. Ya una vez abordados esos temas, ya para cerrar, me gustaría hablar sobre qué son las políticas de buen gobierno corporativo y su relación con el SAGRELAR, anticipando que el SAGRELAR es una extensión de esas políticas de buen gobierno corporativo a las cuales está relacionado o tiene que tener presente tanto el gerente como el revisor fiscal, el contador y el abogado de la misma empresa. Y ya por último vamos a hablar de un régimen de medidas mínimas, que es una nueva obligación que salió junto con el SAGRELAR y en términos aquí resumidos, para que también lo tengan presente y vayan sabiendo, es un SAGRELAR Light, es un SAGRELAR Express, es un SAGRELAR no tan complejo como lo vamos a explicar. Entonces voy a empezar con la presentación y les voy a hablar sobre qué es el SAGRELAR, cuáles son sus antecedentes y su marco legal aplicable. Entonces, el SAGRELAR es una sigla. ¿Qué significa esa sigla? Es el sistema de autocontrol y gestión de riesgo integral de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, listo, ustedes dirán, bueno, ¿eso qué es entonces a fin de cuentas? ¿Qué es ese sistema? Ese es ese conjunto de políticas, instrucciones, recomendaciones, directrices que hay dentro de una empresa para prevenir que ésta sea utilizada como vehículo, como medio para ejecutar conductas delictivas. Entonces, a través de esas políticas se pretende identificar, individualizar, clasificar, segmentar, controlar, monitorear todos los riesgos y los factores de riesgos asociados a la actividad económica que se dedica a la empresa y a la zona geográfica en la que se ubica. Entonces, ya una vez teniendo claras esas políticas, ¿son para qué? Por lo que yo dije, para evitar, para prevenir que la empresa sea utilizada como vehículo para realizar conductas como, y aquí se los dije, lavar dinero, financiar el terrorismo o financiar la proliferación de armas de destrucción masiva. Esta política fue una extensión del gobierno como una medida de esa política en contra del delito, porque en los últimos 20 años el delito se ha avanzado grandemente en nuestra economía, en la economía del sector real, en distintas áreas de la economía, y eso es lo que ha generado que nuestro país tenga altos índices de delincuencia y sea muy poco los resultados por parte de las autoridades. Entonces, al hacer muchas veces difícil a las autoridades identificar, visualizar o decir aquí si está haciendo esas conductas, esta empresa se está prestando para lavar dinero,
Ellos trasladaron con cierto punto parte de sus obligaciones, se las trasladaron al empresario, al abogado, al revisor fiscal de una empresa, y decir, bueno, yo no tengo la obligación de investigar, ustedes internamente van a revisar. Y si llegaba el caso, ustedes descubren algo, me lo tienen que poner de presente a las siguientes autoridades. Entonces, esas son las políticas para prevenir el lavado de activos. Entonces, hay que tener presente, esta política es la trabajo bajo la premisa a mayor riesgo, mayor control. Entonces, si yo me muevo en un sector económico o un sector de la economía que se presta para lavar dinero, un caso, el sector inmobiliario, y nos encontramos una región del país que no haya, que la presencia de grupos delincuenciales sea alta, ahí entonces las políticas AgriLab que se deberían implementar en ese lugar son restrictivas, son exhaustivas, es decir, a tal punto la minucia, es decir, aquí no se puede, aquí con estas medidas no se va a poder lavar dinero. Entonces, un ejemplo de las políticas, ustedes dicen, bueno, pero díganos ejemplos de políticas. Un ejemplo de las políticas es, como por ejemplo, cuando uno va a un banco a solicitar que le presten dinero o hacer un crédito, entonces le piden que uno diligencie un formulario que le dice formulario SARLAF, que le piden unos datos personales, composición accionaria, movimientos bancarios, y le piden otros documentos propios de la sociedad o de uno como persona natural. Entonces, el SARLAF en cierto punto es una extensión del SAGRELAF. Entonces, ahí lo que está haciendo el banco es conocer al cliente, verificar si el cliente no está tratando de entrar e ingresar a este banco dinero mal habido. Entonces, SAGLAB, pues, podemos decirlo pues, de manera ejemplificativa, que es el hermano mayor de SAGLAB, que fue la primera medida adoptada en nuestro país por esta lucha contra el delito. Entonces, en las empresas, antes de vincular a un cliente, caso, un ejemplo del sector inmobiliario, sigamos con ese mismo ejemplo, antes de venderle un bien inmueble, antes de arrendar un bien inmueble a X o Y persona, como una medida para prevención del lavado de activos, se le tiene que entregar un formulario de conocimiento del cliente. Diríjense en este formulario, dígame ciertos datos, envíenme cierta información, yo la reviso y si usted no hay ninguna señal de alerta respecto a usted, no hay ningún problema en venderle. Otro ejemplo es el formulario de conocimiento de proveedores, aquella persona que me va a proveer un servicio o algo que a través de eso no esté lavando dinero, es importante. Un formulario de conocimiento de clientes, porque los riesgos a que una empresa sea utilizada como vehículo delictivo no solamente son riesgos externos, sino también internos. Un trabajador, un directivo, que una intención mala entre una empresa y la utilicen para estas finalidades, como yo les dije. Otro ejemplo, a la hora de suscribir un contrato, incluir cláusulas de prevención de lavado de activos. Otro ejemplo, a la hora de intervenir en un nuevo mercado, decido, antes de intervenir en un nuevo mercado, tengo que estudiar, tengo que revisar, tengo que verificar ciertos puntos si en este nuevo mercado y en esa zona en la cual es ubicado el mercado es una zona adecuada o es un riesgo invertir en esos mercados. Por eso han salido indicadores y conceptos como el riesgo país, verificar si una empresa, si en un país determinado tiene la posibilidad de pagar créditos o no, y si el dinero con el cual nos paga el dinero es dinero legítimo, es dinero mal habido. Y otro tipo de políticas que, si la hablaría punto por punto, nos iríamos estas 2 horas. Pero sí, en estricto sentido, ese es el SAGLAF. Y fue contemplado por primera vez en nuestro país en la circular 116 del 24 de diciembre del 2020, que esa circular reformó el capítulo de la circular básica jurídica de la Superintendencia de Sociedades del año 2017. Entonces, por eso les digo, es una norma, es una obligación de vanguardia que apenas se está implementando, apenas se está sancionando, y se decidió invertir, inyectar, experimentar por primera vez en el sector real. Ahora, les he hablado sobre lavar dinero, sobre financiamiento del terrorismo. Hay algunos de los presidentes que ya lo saben, bien sea porque tienen especialización en ese tema, ya han hablado sobre el tema, lo han escuchado en noticias, lo han escuchado en artículos, lo han leído, o inclusive en los tiempos libres que uno tiene, en las series que uno ve, en algunas series se hablan sobre esos conceptos. Y uno en cierto punto tiene una intuición preliminar, pero es importante en ese espacio hacer conceptos satélite al mismo SAGLAB, hacerle referencia. Entonces, en el primer lugar,
tenemos el lavado de activos. El lavado de activos se encuentra contemplado en el artículo, es un delito, un tipo penal contemplado en el artículo 323 del Código Penal. Y en resumen, ¿qué es? Es dar apariencia de legalidad a dinero de origen ilegal. La UIAP, que es la máxima autoridad de nuestro país de prevención del lavado de activos, en la misma sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, la ha definido como una serie de conductas: transportar, depositar, invertir, administrar, manejar dineros que tienen un origen ilícito, ocultar esos dineros y luego darles apariencia de legalidad, inyectándolos, introduciéndolos a la economía en general. Bancos, aseguradoras, una empresa dedicada a vender velas, dedicada a vender inciensos, por ejemplo. Son lugares propicios. Cualquier lugar que genere dinero es propicio para lavar activos. Y ahí entonces la intención del gobierno nacional en ampliar el margen, porque antes estaba establecido para ciertos sectores, como les dije, el sector bancario, el sector asegurador, el sector salud, las empresas dedicadas a vender vehículos, el sector transporte. Pero ya dijeron, no, esos sectores son los más propios. Entonces ellos ya empezaron, los delincuentes migraron a otros sectores desconocidos. Por ejemplo, una empresa dedicada a vender velas. Uno dice, vender velas hace dinero. Lavando dinero, sí. Entonces dijeron, vamos, traslademos ese régimen al régimen común, al régimen ordinario, a la economía general, al mercado común y corriente, al mercado no especializado. Entonces, el lavado de activos. Y sobre el lavado de activos, vale la pena precisar que es un delito de simple comisión. Entonces, usted por el hecho de administrarlo, usted por el hecho de transportar, con o sin conocimiento de dineros, usted es sujeto activo de esta conducta, de este tipo penal. Ya luego tenemos un segundo punto, que es la financiación del terrorismo, que también se encuentra contemplado en nuestro ordenamiento jurídico como un delito, un tipo penal. Y es ya financiar, ya no importa el origen del dinero, puede ser origen lícito o origen ilícito, pero es financiar, prestar apoyo financiero a terroristas u organizaciones terroristas. Entonces, por ejemplo, tenemos un caso que exponen. Empresas, sectores o departamentos que están, por así decirlo, bajo dominio o bajo control de grupos ilegales. En este caso, voy a poner un ejemplo, las disidencias de las FARC, que sería Putumayo. Digamos, un ejemplo claro, una zona que es el Putumayo y una empresa dedicada, eso fue un caso que se manejó ante la UIAF, que era una empresa de transporte. Esa empresa de transporte era una cobertura que había gente que invertía, que donaba, que entregaba a esas zonas o inclusive a fundaciones, y ya esas fundaciones, a través de movimientos, a través de estrategias, terminaban dando esos dineros al grupo de las disidencias de las FARC. Y así es. Financiar el terrorismo también es un delito y eso es lo que previene el SARDELAF. Y ya por último tenemos el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, que es proveer fondos o servicios financieros para desarrollar armas prohibidas por el derecho internacional, en este caso armas de destrucción masiva. Ahora bien, ya teniendo claro, ya teniendo presente qué es el SACLAF y explicado los conceptos satélites a esto, hablemos sobre cuáles son los antecedentes del SACLAF, qué normas se han desarrollado, pero como les dije, pasémoslo por alto. Entonces, sobre este punto, se ha dicho que el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva son hechos delictivos, no extraños a nuestro país, que se han expandido, que se han internacionalizado y que han muchas veces malogrado distintas economías y han permeado desde los sectores más bajos hasta las élites. Frente a este punto, el gobierno y las entidades internacionales, al ver esa inversión, esa infección, esa expansión de sus delitos, y que seguían combatiendo, y no había resultados, y era porque los narcotraficantes camuflaban su dinero, o inclusive no solamente los narcotraficantes, los políticos corruptos que por medio de peculado se apropian de dineros públicos y luego camuflan el origen de esos dineros públicos, un origen privado, para así justificar sus ingresos. ¿Qué hicieron aquí? Entonces empezaron a emitir normas, a emitir convenios internacionales, tratados internacionales. ¿Para qué? Para luchar contra el delito. Entonces tenemos la Convención de Viena de 1988, tenemos la Convención de las Naciones Unidas, la Convención de Palermo, la Convención de Mérida. Esos han sido los intentos internacionales
de luchar, pero no son las únicas entidades. Tenemos la ONU, tenemos la OEA, tenemos el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, tenemos el GAFILAT, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica. Ellos emiten recomendaciones y Colombia, como país miembro, debe adoptar dichas recomendaciones, y es lo que los ha adoptado a través de la UIAF. Entonces, todas esas normas internacionales también son aplicables en sus países y las empresas las tienen que tener presente y actuar conforme a ellas. Luego ya tenemos las normas nacionales. Entonces, Colombia, al ser miembro de estas organizaciones internacionales de lucha contra el lavado de activos y el soborno transnacional y la delincuencia transnacional, ha emitido desde el 93 normas, disposiciones por esa lucha. Aquí tenemos varias normas del 93, de resaltar la superintendencia financiera, que la superintendencia financiera fue, como les dije, la primera entidad que se dispuso, que dijo la prevención, porque se estaban viendo demasiado en las entidades bancarias, en las entidades financieras, en el sector asegurador, este fenómeno de estar lavando dinero. Entonces iniciaron primero con ese sector y ya luego se fue expandiendo a otros sectores. Sobre estas normas que les traigo aquí a colación, es resaltar estas últimas tres: la circular 116 del 2020, la circular 108 del 2021 y la circular 116, en especial esta última, la 116 del 2017, perdón, 17 de noviembre del 2021, que establecieron en estricto sentido las obligaciones que tienen los gerentes, los oficiales de cumplimiento, los revisores fiscales, los contadores de cara al SACRILAF, y qué es lo que tiene que hacer cada uno de ellos. Y la circular 116, la del 2021, es un tanto dinámica porque me dice a mí: yo, oficial de cumplimiento, tengo que presentar los siguientes informes. Yo, revisor fiscal, tengo que presentar los siguientes informes. Yo, gerente, tengo que hacer esto y tengo que presentar los siguientes documentos. Es un tema más didáctico e instructivo, que si uno se toma el tiempo para leerlo, no es largo. Si no estoy mal, no son más de 10 hojas. Uno va a entender y entrar, bueno, aquí ya sé qué hacer y ya sé qué me pueden exigir y qué es lo que le puedo exigir al otro. Pasemos entonces de tema. Ya una vez teniendo claro los antecedentes y marco legal, ahora sí hablemos sobre quiénes están obligados a implementar el manual. Son 8 tipos de sociedades en general. Entonces tenemos las empresas del sector real, es decir, son empresas cuya actividad no está vigilada por una superintendencia, por ejemplo, el sector salud, por la superintendencia de salud, el sector financiero, la superfinanciera, el sector transporte por el Ministerio de Trabajo. Serían como los que tengo aquí en la mano. Esas actividades, esos sectores no. Ya luego tenemos otras dependencias, otros sectores que ya son la economía en general, por ejemplo, la empresa dedicada a vender fruta o la empresa dedicada a comercializar ropa o la empresa dedicada a vender bienes inmuebles. Son esas empresas las del sector real. Entonces, es necesario que esa empresa del sector real, en un primer momento, esté vigilada o controlada por la superintendencia de sociedades. Ya no importa la actividad que se peña, bajo la salvedad que yo les puso, que esa actividad no esté vigilada por una superintendencia distinta a la superintendencia de sociedades. Y adicionalmente a esto, es necesario que hayan reportado ingresos o activos a 31 de diciembre del año, del 2021, sería en este caso, iguales a 40 mil salarios mínimos. Entonces, yo, al ser vigilado por la super y haber reportado activos superiores a 40 mil salarios mínimos, ya inmediatamente tengo la obligación de implementar el SACRILAF. Ahora bien, ya tenemos varios. Ese es el sector real, el sector general, como la norma general. Pero, como digo, norma particular vence norma general. Y en este caso, vamos a decir particularidades, excepciones, particularidades que trae. Que trajo la superintendencia de sociedades sobre ciertos sectores. Entonces tenemos el sector de agentes inmobiliarios, aquellas empresas dedicadas a la actividad inmobiliaria y que hayan realizado negocios o transacciones cuyo monto en total hayan sido superiores a 100 salarios mínimos. Para esas empresas que cumplan con esos requisitos y adicionalmente por un tema de ingresos y activos los hayan reportado. Bueno, haya reportado ingresos o activos superiores a 30 mil salarios mínimos, miren que ya bajo en 10 mil salarios mínimos, están en la obligación de implementar esa SACRILAF. Ya luego tenemos empresas comercializadoras de metales preciosos. Por el hecho de yo hacer esa actividad y haber reportado activos o ingresos superiores a 30 mil salarios mínimos, tengo la obligación de implementar el SACRILAF. Aquí ya tenemos
les doy el tiempo para que lo revisen, tomen nota si están tomando nota de la presente diapositiva, para que lo tenga presente. También se les va a enviar en las memorias. Bueno, continuando entonces. Ya continuando, también se les exige implementar el SALILAF a las firmas de abogados y a las firmas contables cuya actividad principal registrada en el RUT sea alguno de esos códigos IUS, el 6910 o el 6920 respectivamente, y que hayan reportado activos o ingresos totales a 30.000 salarios mínimos. Ya luego tenemos empresas dedicadas a los que presten servicios de construcción civil, de obras civiles o de edificios, cuya actividad o actividades registradas en el RUT sean alguna de las siguientes y que hayan reportado ingresos o activos totales a 31 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Bueno, ya luego tenemos las empresas dedicadas a servicios virtuales. Ahora bien, hago esa sociedad. Empresas que, por ejemplo, PCE, aquellas empresas que sirven como intermediarios en transferencias virtuales y que las transferencias en las cuales está ya intermediado hayan sido superiores a 100 salarios mínimos, o empresas dedicadas al sector Bitcoin, o empresas dedicadas a esos nuevos criptoactivos, que hayan reportado ingresos superiores a 3.000 salarios mínimos o activos superiores a 5.000 salarios mínimos. Miren ya esta diferencia como bajó para los sectores, debido a que el Bitcoin, los NFTs, el sector virtual, no está, es descentralizado, no está regulado, y por esos medios se prestan más para lavar dinero, para ejecutar este tipo de conductas delictivas. Se bajó los ingresos y están así los ingresos es o activos, para que los tengan presente. Ya por último, vamos a pasar al sector de supervisión especial. Tenemos aquí a las sociedades de administración de planes de autofinanciamiento comercial. Tenemos las empresas de libranza, los mercados multinivel, los fondos ganaderos, las empresas de factoring. Ahí ya no importa el monto de los activos o de los ingresos. Yo, por el hecho de hacer esas actividades, estoy en la obligación de implementar ese agrelado. Y ya luego tenemos las empresas que reciben aportes en activos virtuales. Como en este caso, yo no soy una empresa dedicada al sector inmobiliario o a la comercialización, pero un accionista decidió entregar a la sociedad como aporte societario, o me pagaron con Bitcoin, con criptoactivos, con NFTs, con monedas fiat, con estos activos no centralizados, no regulados. Yo por el hecho de recibir esos aportes y que esos aportes sumados sean superiores a 100 salarios mínimos, a 100 millones de pesos, allí ya no importa el monto de los ingresos o la cuantía, ahí tengo la obligación de implementar el SAGRILA. Bueno, entonces esas serían como todas las sociedades que hasta la fecha están obligadas a implementar unas políticas SAGRILAF. Bueno, pasemos de tema entonces. ¿Cuál es el riesgo que se generaría cuando no se implemente un manual de políticas SAGRILAF? Ahí entonces, antes de hablar de las sanciones, antes de hablarle de los riesgos, es importante saber entonces yo hasta cuándo tengo la obligación de implementar esas políticas. Según la circular 116 del 2020 y la circular 116 también del 2021, ratificaron que el hecho de que toda la empresa obligada, las empresas que a 31 de diciembre hayan adquirido la calidad de empresas obligadas a implementar esa regla, tienen hasta el 31 de mayo del año siguiente para designar un oficial de cumplimiento y consecuentemente haber implementado las políticas agrícolas dentro de la empresa. Y adicionalmente a esto, ahí nace una obligación adicional que ahorita la vamos a pormenorizar, a indicar punto por punto, y es presentar unos informes ante la Superintendencia de Sociedades. Los revisores fiscales tienen esa obligación. Y aquí también, de presentar ciertos informes en ciertas fechas, aquí también los oficiales de cumplimiento, los gerentes y las sociedades en general tienen esa obligación. Y ese es el informe 50, el informe de prevención de lavado de activos. Entonces, cuando yo tengo que presentar los informes, aquí las fechas que ustedes ven, dependiendo de los dos últimos dígitos en los cuales terminan un NIC, se dice que yo tengo desde el 23 de mayo hasta el 27 de mayo para presentar estas políticas. ¿Y cuáles son las preguntas que siempre se hacen en estos informes que uno tiene que presentar? ¿Ya tiene implementadas las políticas AGRILAF? ¿Esas políticas permiten identificar quién es el oficial de cumplimiento? ¿Cuándo se nombró el oficial de cumplimiento? Hacen preguntas generales sobre esta política. Entonces, si la ley dice que 31 de mayo, en estricto sentido, uno tiene que tener implementados
las políticas a la fecha que uno le toca presentar el informe 50. Porque ahí le hacen preguntas de sí o no, no es justificaciones, sí o no tiene implementados. Y si uno dice no, o dice no, me falta alguna, llega requerimiento por parte de la superintendencia de sociedades y se expone una sanción. Ahora bien, ¿cuáles son las sanciones de no implementar a tiempo o no cumplir? O no cumplir con las políticas de AgriLab. Hay tres tipos de sanciones. Sanciones administrativas, sanciones económicas pecuniarias, que son las multas, y sanciones operacionales, laborales y reputacionales. Entonces tenemos en un primer momento las sanciones administrativas. En este caso, que usted, siendo una empresa obligada, no presenta el informe de AgriLab, el informe 50, no presenta algún informe ante la UIAF, que lo vamos a ver más adelante, o no presenta el informe 58, o no desarrolla adecuadamente las políticas, o simplemente no hizo ninguna política y no tiene oficial de cumplimiento, no está haciendo nada de eso, usted se expone a un requerimiento por parte de la Superintendencia de Sociedades e incluso la imposición de una sanción luego de adelantar el respectivo proceso sancionatorio o el respectivo la investigación administrativa. Entonces hay sanciones a nivel corporativo. Y esas sanciones a nivel corporativo implican que la suspensión, el cierre provisional o el cierre definitivo de la empresa. Y en el evento de que se descubra que además de no haber implementado las políticas, su empresa se utilizó como vehículo para lavar dinero o para ejecutar alguna de esas otras dos conductas o tipos penales indicados, de entrada, como les digo, la superintendencia puede simplemente amonestar o mínimo en este escenario de que se ha utilizado, puede mínimo ordenarle cierre provisional de la empresa. Y lo más factible es que ordenen el cierre por toda esa lucha contra el delito. Y adicionalmente, el gerente, el revisor fiscal, el contador, el oficial de cumplimiento, que eran las personas encargadas del SAGRILAB de implementar y verificar, que es auditar que el SAGRILAB sí estaba desarrollando adecuadamente y que la empresa no se estaba prestando para ejecutar conductas delictivas, los pueden remover del cargo, inclusive usted gerente no puede ejercer el cargo de gerente durante X tiempo, usted abogado como oficial de cumplimiento no puede ejercer el cargo con ese dicho cargo por X tiempo, el contador, el revisor fiscal igual serían las sanciones, inclusive podrían compulsar copias contra la Junta Central de Contadores, contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura, para que adelanten los respectivos sanciones disciplinarias en contra de esos funcionarios, en contra de esos abogados o contadores que permitieron que la empresa fuera utilizada como vehículo. Y también allí entrarían entidades como la DIAN para fiscalizar, la misma fiscalía para adelantar procesos de extinción de dominio, porque ahí el capital lícito de la empresa fue utilizado como capital lícito. Entonces ellos necesitan identificar cuál fue dinero lícito y cuál fue dinero ilícito, para así proceder con la respectiva apropiación. Entonces, imagínense, por yo no implementar las políticas de AgriLab, ¿cuáles son los riesgos que yo les pongo yo de sujeto? A nivel corporativo y a nivel personal, como le estaba diciendo, sanciones en contra del gerente, en contra del revisor fiscal, en contra del abogado, por no desarrollarlos, porque son las personas en cierto punto encargadas de desarrollar, aunque eso es un trabajo en equipo que termina implicados también desde la persona de servicios varios, al administrativo y comercial, hasta el mismo gerente, accionista o dueño de la empresa. Ya luego tenemos en un segundo punto las sanciones económicas. La Superintendencia de Sociedades en la circular 116 del 2020 estableció que en el evento de no implementar las políticas en los tiempos establecidos o no presentar los informes que se tienen que presentar en ocasión al nacimiento de dicha obligación, se expone a la imposición de multas desde 1 hasta 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, hasta 200 millones de pesos, y las multas pueden ser multas únicas o multas sucesivas, que usted lo requirieron, no lo cumplió, le pueden seguir imponiendo multas del mismo valor hasta que usted la cumpla. Ya luego tenemos otro tipo de sanciones operacionales. ¿Por qué? Porque si ya se identifican o se ven en el mercado que X empresa es una empresa, discúlpenme el término, es un lavadero de plata, o se prestó para conductas delictivas, ahí qué va a hacer de entrada, ya la gente no la va a seguir comprando, no va a seguir negociando con esa empresa. Ya los bancos no le van a prestar dinero. Ya en cierto punto esta empresa se va a aislar y no va a generar ingresos. Y una empresa que no genera ingresos está destinada para el fracaso. Y además, pues, de la intervención de las autoridades, va a dejar en entredicho la empresa si es que no ordena su cierre.
Entonces es un claro riesgo operacional que la empresa ya no pueda seguir adelante por esa situación. Riesgos laborales, va a haber una fuga de talentos. Ya los trabajadores van a decir, ah, ¿cómo así que esta empresa se utilizó para lavar dinero? Ah, no, yo no quiero hacer eso. Me termino yo dañando mi hoja de vida y ya no me contratan en ningún lugar. Entonces se empiezan a ir, se empiezan a ir, se empiezan a ir. Y ahí se una fuga de talentos, ya la empresa no va a seguir funcionando como funcionaba antes. Y también la va a llegar al fracaso. Y ya un tema reputacional que ustedes ya van a entender el porqué, por todo lo que yo les he explicado, ya se dicen, ah, esta empresa fue una empresa utilizada para lavar dinero, para lavar dinero al narcotráfico o lavar dinero de políticos corruptos. No sigamos negociando con ellos. Esa empresa no va a seguir. Entonces, uno se demora mucho tiempo haciendo su reputación y en minutos la puede perder. Ese es el caso. Y como les dije, este tipo de sanciones se encuentran contempladas en la circular 116 del 24 de diciembre del 2020. Ahora bien, vamos a hablar de los motivos comunes por los cuales una empresa es sancionada. Ustedes los deben tener presentes para que no incurran en las mismas situaciones. Como les dije, ya llevamos 2 años en implementando esas políticas allá en la, desde que la Superintendencia de Sociedades impuso esa obligación. Bueno, un añito, casi 2 añitos. Entonces, sobre esa implementación, como ya es obligatorio, la Superintendencia de Sociedades ha empezado a imponer sanciones, a iniciar procesos administrativos de investigación e imponer las respectivas sanciones. Entonces, para que, entonces, ustedes pueden encontrar esas resoluciones, esas disposiciones en el tesoro de la Superintendencia de Sociedades que lo publicó, lo puso a disposición del público hasta no hace más de un mes. Entonces uno pone SAGRILAF, entonces le aparecen los derechos de petición que se ha presentado en torno a SAGRILAF, las resoluciones que se han hecho administrativas sancionatorias en contra de los trabajadores. Entonces ustedes van a encontrar en esas resoluciones los motivos más comunes y aquí les los copilé. La primera razón por la cual una empresa ha sido sancionada por las supersociedades por el tema de SAGRILAF es que no contaban con un oficial de cumplimiento o el oficial de cumplimiento o ya tenía un oficial de cumplimiento, fue nombrado por acta, pero no se posicionó debidamente. Aquí les traigo, por eso les traigo a colación la circular 116 del 2021 que establece paso a paso uno qué documento, dónde se tiene que posicionar como oficial de cumplimiento y qué documento se tiene que hacer, porque yo por el hecho de ser nombrado por la Junta o por la Asamblea General de Accionistas yo no cumplo. Es necesario en un primer momento registrarme entre la UIAF, subir los documentos a la UIAF, ya una vez tengo el usuario, crear el usuario de la empresa ante la UIAF y relacionar, por cierto punto, generar una analogía, designarme el usuario de la empresa a mí como oficial de cumplimiento. Entonces a mí me entrega la UIAF un certificado por yo ser oficial de cumplimiento. Una vez ya soy oficial de cumplimiento ante la UIAF, debo proceder como oficial de cumplimiento ante la Superintendencia de Sociedades y tengo que diligenciar el informe 58, que es el informe oficial de cumplimiento, que solamente tiene que diligenciar cuando hay un nuevo oficial de cumplimiento o cuando se va a cambiar y se va a poner un nuevo oficial de cumplimiento. Entonces, son las únicas veces que se tiene que hacer. Y a la parte de que se informe, el informe, tengo que subir ciertos documentos que me acrediten la experiencia y la autorización de la misma entidad para que yo funja como oficial de cumplimiento de ellos. Una vez cumplido con esos requisitos, quedo debidamente posicionado como oficial de cumplimiento. Si yo lo cumplí todo y no subí documentos al final ante la SUPER o solamente ante la UIAF y no ante la SUPER, estoy mal posicionado y me pueden imponer la respectiva sanción. Que en este caso las sanciones se oscilaron entre 5 y 7 salarios mínimos. Es decir, entre 5 y 7 millones de pesos por no quedar debidamente posicionado el oficial de cumplimiento. Imagínense. Entonces, es un primer punto. Los motivos o sanciones o razones comunes por las cuales usted lo puede sancionar. En un segundo punto ya es directamente con el manual y es que el manual no me permite identificar y analizar cuando estamos frente a una operación inusual o una señal de alerta. Una operación inusual son aquellos indicios o situaciones que me indican a mí de pronto se está utilizando, de pronto ese cliente o de pronto internamente se está utilizando la empresa para lavar dinero. Señales de alerta es decir, aquí ya encontré algo. Aquí se está haciendo algo. Entonces, es decir, aquí sí como se está ocurriendo algo delictivo, tengo la obligación de reportarlo. Pero en el manual no me dice a mí cuándo son esos escenarios, cuándo son esos casos. Y debido a que no me dicen esos casos, me pueden imponer la sanción. En un segundo punto, no me permiten segmentar los factores de riesgo. ¿Cómo así? Más adelante lo voy a explicar, pero aquí en ese punto me es importante decírselos a ustedes.
Y es que no me dicen a mí cómo, yo ya tengo claro cuáles son los riesgos, cuáles, por ejemplo, una empresa, dependiendo del sector, dependiendo de la actividad, cuáles son los riesgos asociados al lavado de activos, cuáles son los riesgos que una empresa puede tener utilizada para esos fines. Entonces, pero no me dicen a mí si ese riesgo es usual, es alto, es bajo, no me dicen eso. Y por el hecho de no catalogar esos riesgos como medios altos o bajos, medio alto, extremos, pues que tiene que ocurrir sí o sí, se impuso la respectiva sanción a dicha sociedad. En este caso, las sanciones fueron entre 2 y 4 salarios mínimos por no cumplir con esa obligación. Luego tenemos una deficiencia en los procedimientos de conocimiento del cliente. Como les decía al inicio, cuando uno va a un banco, cuando uno va a vincular a un cliente, va a hacer un negocio con un cliente, uno tiene que pedir cierta información básica a ese cliente para prevenir el lavado de activos, pero la empresa no tenía implementado esos formularios, esa política de conocimiento del cliente. Por no hacerlo, también impuso una sanción. En este caso, la sanción fue de hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes por no hacerlo. Luego tenemos errores cometidos en la hora de presentación de la presentación de informes. Entonces, como les dije, tengo el informe 50. El informe 50 tengo que relacionar la información, tengo que poner el nombre de la empresa, el NIT de la empresa, mi nombre como oficial de cumplimiento, mi cédula como oficial de cumplimiento. Tengo que decir si se cumple o no se cumple en ciertos puntos de cara al manual. Entonces, si yo puse no y era así, y ya luego trato de corregirlo, me expongo una sanción o puse mal el nombre del oficial de cumplimiento o mal el nombre de la empresa. Ahí, por esos errores, a la hora de presentar los formularios, la documentación, me expongo una sanción. Aquí sobre el SADELAF también hay una obligación que tiene el oficial de cumplimiento y es capacitar por lo menos una vez al año a todos los trabajadores de la empresa y a los directivos. No cumplo con esa obligación de capacitar, me expongo la imposición de una sanción. En este caso, deficiencias en la información capturada, por ejemplo, listo, yo tengo el formulario de conocimiento del cliente, le permito que me lo diligencie y me envíe la documentación anexa a este documento, por ejemplo, cédulas, certificados, estados. Certificado de estados financieros, aquí por el hecho de decir, pero son más documentos que usualmente se piden. Entonces, en este caso, yo pido los documentos y ya los guardo. No hago la respectiva revisión, no digo si son verdaderos, si no son falsos. Y en este caso, por no hacer eso, les pongo una sanción. Incumplimiento de normas de prevención de actividades directivas, es decir, la empresa revisa, la superintendencia requiere revisar la empresa y dice, esa empresa fue utilizada para lavar dinero. Aquí ya, por así decirlo, Krakatoa, las señales, y son esos momentos en los cuales imponen las sanciones más altas a la superintendencia de sociedades. Hasta el momento no ha ocurrido. Y no se puede, no les puedo decir como una multa, pero sí los puse como riesgo porque es una situación que puede ocurrir y que nadie está exento. Por eso se dice que en ese punto uno tiene que adoptar medidas razonables, no uno tiene que ir hasta lo imposible para decir. Lo que me dijeron es falso, o yo sí o sí tenía que saber cómo lo sabe la fiscalía, no. Tengo que adoptar medidas razonables. Y si en esas medidas razonables me era imposible a mí saber, no me sancionan. Pero si aún así era evidente, era claro, y yo por un despiste no lo hice, sabiendo que ya está establecido, me pueden imponer las sanciones. Y ya por último, una sanción por la cual, o una situación por la cual puede sancionar comúnmente una empresa es que no hacen la revisión de trabajadores, de clientes y de proveedores. En las listas restrictivas nacionales e internacionales, por ejemplo, la lista de la OFAC, el Fondo Monetario Internacional, la lista restrictiva, bueno, la lista, perdón, de proveedores ficticios de la DIAN, la lista de la Procuraduría, de la Policía. Uno en total, por lo menos, una diligencia no tiene que hacer una revisión a 12 listados restrictivos para un cierto y guardar constancia de revisado para uno curarse en salud y evitar cualquier situación. En este caso, eran empresas que se dedicaban solamente a revisar antecedentes en la policía y en la Procuraduría, pero no revisaban la OFAC, el Fondo Monetario Internacional, el grupo, perdón, las organizaciones terroristas de la Unión Europea, organizaciones terroristas por la ONU, el mismo Comité de Sanciones de la ONU, que por ejemplo uno no puede negociar con ciertos países de Latinoamérica y con ciertas empresas ubicadas en dichos países. Traigo a colación Cuba, Venezuela. Si no estoy mal, Nicaragua también, países africanos, Afganistán, Irak, tampoco se puede negociar con esos países, ya son más allá, pero si les traigo a colación de eso, y si se negocia con ese tipo de empresas, o son empresas de dicho lugar y si se negocia, también se impone a sanciones. Bueno,
obligaciones del oficial de cumplimiento. Me parece importante traer a colación que si hay aquí algún abogado o algún contador que es oficial de cumplimiento, tenga presente esta institución para evitar que la empresa se exponga a sanciones. Entonces, como les dije, en un primer momento presentar el informe 50. En las fechas entre el 23 y el 27 de mayo se tiene que presentar ese informe 50, dependiendo ya de los dos últimos NIT. De los dos últimos dígitos del NIT de su empresa, usted ya sabe cómo tiene que presentarlo. Presentar el informe 58 para quedar debidamente posicionado y no haya ningún inconveniente. Usualmente esas son las dos obligaciones que uno como oficial de cumplimiento tiene en la órbita y uno dice, ah, ya cumplí, pero no, hay más. Hay más entidades a las cuales uno le tiene que reportar. Por ejemplo, uno tiene que presentar trimestralmente a la UIAF un reporte de operaciones. Es decir, si estamos un informe trimestral de decir, si estamos dentro de la empresa, ¿ha ocurrido o no ha ocurrido una operación sospechosa? ¿Se ha visto una señal de alerta? Entonces uno tiene que presentar lo que se llama ante la UIAF el ROS, que es el reporte de operaciones sospechosas, o preparar el arroz, que es la ausencia de reporte de operaciones sospechosas. Es presentar trimestralmente este mes. Entonces es en enero, es en abril, es en julio, y siempre es en los primeros 17 días de cada mes se tiene que presentar ese informe. Y usted como oficial de cumplimiento tiene que hacerlo. Hay una cuarta obligación, y eso es por el rol que ejercemos, y es que nosotros tenemos que rendir cuentas. Los contadores, los abogados, los gerentes, por las gestiones que se hacen, tienen que rendir cuentas. Y el oficial de cumplimiento no es extraño a esa obligación de rendir cuentas. Entonces, por lo menos, una vez al año, tiene que hacer un informe dirigido a la Asamblea General de Accionistas diciendo si se envía o no se envía informes. Inclusive en el informe 50 se pregunta eso. ¿Usted como oficial de cumplimiento con qué periodicidad envía informes a la Junta Directiva y o Asamblea de Accionistas, su máximo órgano de la sociedad? Entonces dicen, semanal, mensual, anual. Entonces, hubo otros. Entonces uno tiene que poner anual. Entonces, por lo menos una vez al año para curarse en salud y evitar cualquier situación y también informar a la empresa de cómo está el día en cumplimiento de ese tipo de obligaciones. Ya luego tenemos en este caso, entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera o por la Superintendencia de Salud, usted como oficial de cumplimiento, en caso de que algunas de esas entidades hagan operaciones en efectivo, transacciones en efectivo, usted tiene que enviar un reporte mensual y decir si la empresa, ante la UIAF, y decir si la empresa hace o no hace, si el banco, si la compañía de seguros, si la IPS o la EPS hace operaciones con transacciones con efectivo y cuánto es. Es presentar mensualmente. Y si no se hace ninguna operación, se tiene que reportar y decir, no, pero hay que reportar mensualmente, todos los meses, dentro de los 17 primeros días de cada mes. Luego tenemos la elaboración de reportes de operaciones sospechosas. En caso de que yo como oficial de cumplimiento, usted como contador, usted como revisor fiscal, evidencie que la empresa está siendo utilizada como vehículo, usted lo tiene que poner de presente a la UIAF y ante la Superintendencia de Sociedades. Bajo el riesgo o que un cliente está haciendo eso. No solamente la empresa, sino también los clientes con los cuales se relaciona la empresa. Entonces, se tiene que hacer ese reporte. Y aquí quiero dejar claro, porque ha pasado en anteriores veces que he visto operaciones sospechosas, y los gerentes o el contador me dicen, no haga eso porque ese cliente está aquí, luego nos quita, luego menos dinero. No. Es que aquí, porque eso es una denuncia, los van a investigar, no. Eso es, usted lo pone presente y ya lo que hacen es vigilar a la otra empresa, pero ya la UIAF no dice. El que me dijo eso fue XY Sociedad, no se lo dicen. Y a la empresa en la que uno funge como oficial tampoco lo investigan, es solamente esa otra. Entonces es como desmitificar que es una denuncia, que uno le van a hacer un cara a cara, a ver, no. Aquí es elaborar reportes cuando uno evidencia una persona sospechosa o una señal de alerta. Luego, tan claro, uno hace unas políticas y esas políticas se terminan compilando en un manual. Pero no dejar como esas políticas paquidérmicas, siempre las mismas, no. Se recomienda hacer una actualización semestral de esas políticas o por lo menos anual uno como oficial de cumplimiento. Es decir, los cambios fueron los siguientes, hagamos esos cambios y socializarlos para que todos los clientes lo tengan. Y la última obligación que se les había anticipado y es hacer una capacitación por lo menos una vez al año
al personal de la empresa, desde la persona de servicios varios hasta el gerente directivo o, en ser del caso, el dueño de esta. Bueno, entonces, luego de toda esta charla, ya llevamos casi una hora de conversatorio. Quisiera preguntarle a Manuela o a alguno de los presentes si tienen alguna duda o si me pueden indicar cuáles son las dudas que se han planteado hasta el momento. Hola, Juan. Sí, tenemos unas preguntitas. Ya te las voy a formular. Claro, Manuel. Espérame que tenemos unas 4 preguntas, entonces, para que resolvamos. Igual si los asistentes, alguno tiene alguna pregunta, este es el momento para que las escriban ahí en el chat y aprovechamos a Juan Camilo. Juan, esta primera pregunta dice, entonces, las empresas que sean vigiladas por una super diferente a super sociedades, ¿no están obligadas a implementar el Safri Lab? No, en este caso no, pero sí tenemos, lo voy a poner de manera simplificativa. El Safri Lab pertenece a una familia que es la lucha contra la prohibición del delito. Entonces, el Safri Lab tiene varios hermanos. Uno de estos es el SARLAF y otro de estos es el SIPLAF. Inclusive uno que se llama el Safri Lab, pero sin la I. SACLAF. Entonces, por ejemplo, entidades dedicadas al sector salud, al sector financiero, al sector asegurador o empresas dedicadas a la venta de autos. Esas empresas, si bien no tienen la obligación de implementar el SACLAF, tienen que implementar algo llamado el SARLAF, que es el hermano mayor, por así decirlo, del SACLAF, que en cierto punto termina siendo el mismo, la presentación de informe, la presentación, pero le tiene otro nombre y se tiene que presentar en otro aplicativo distinto al de las superintendencias de sociedades. En este caso, el sector transporte, empresas vigiladas por el Ministerio de Transporte y también por la Superintendencia de Transporte. Esas empresas no tienen que implementar el Safri Lab, pero sí implementan algo llamado el SIPLAF, que en estricto sentido también termina siendo un Safri Lab, pero ya dedicado para el sector transporte. Entonces, a fin de cuentas, no tienen que implementar el Safri Lab, pero sí tienen que implementar otros, presentar otros informes, otras situaciones que en síntesis terminan siendo la misma. Preguntas sobre si se han adoptado o no se han adoptado dentro de una empresa políticas de prevención. Espero que a esa persona le haya sido claro, pero en estricto sentido, el Safri Lab es solamente para empresas vigiladas por las supersociedades. Sí, eso sí. Listo. Ha sido claro. Listo. Si de pronto le quedó alguna duda a la persona, nos puede escribir por el chat. Te voy a contar, Juan, la segunda pregunta que tenemos. Dice, ¿quiénes deben presentar el informe 50? Ah, bueno. En este punto, la primera persona que dice yo soy el primer responsable es el oficial de cumplimiento. Pero si ya vemos que el oficial de cumplimiento es una persona que es dormida, que no cumple con sus obligaciones, ahí ya entra una segunda persona. ¿Y quién es esa segunda persona? El revisor fiscal y o el contador. ¿Por qué? Porque aquí ya no, porque la superintendencia social no le importa. Ah, es que era oficial de cumplimiento, el oficial de cumplimiento no lo presentó. A la superintendencia social le importa, ¿la sociedad lo presentó o no? Ah, no lo presentó. Sanción. En este caso, sería si ya el oficial de cumplimiento para la fecha no ha presentado, no se ha manifestado, no ha hecho nada, o por así simple, se perdió. Ahí entonces nace la obligación de auditoría, de informar y en cierto caso presentar al revisor fiscal y al contador. Y ya en un tercer momento, que sería como la última defensa, si el oficial y el revisor fiscal, nada, no hicieron nada, no han presentado nada, son irresponsables, por así decirlo, o están dormidos en los laureles, sería el gerente. Porque como les digo, es un trabajo en equipo. En un trabajo de equipo, si uno falla, todos fallan. Esa sería como la situación para manifestar en la respuesta. Espero haber sido claro a la persona que hizo la duda, la pregunta. Listo, Juan. Juan, te voy a hacer la tercera pregunta que nos enviaron. Nos dicen, buenos días, nosotros somos una empresa de logística global, operadores logísticos, ¿aplicaría la implementación del Safri Lab? Claro, sí. Claro, entonces, al no estar especializado, no ser como un sector especial, sino que pertenecen a la economía en general, tienen que revisar si a 31 de diciembre ustedes reportaron en los estados financieros que se van a haber aprobado entre los tres primeros meses, a más tarde del 31 de marzo, reportar
en la sección de activos o de ingresos, si sus activos o ingresos son superiores a 40 mil salarios mínimos, es decir, 40 mil millones de pesos. Si en activos o en ingresos son superiores, tiene que implementar ese SAGRILAB a más tardar el 31 de mayo, es decir, en 25 días, si no estoy mal, tienen que tenerlo listo. Listo. Juan, tenemos una cuarta pregunta. Claro. Dice, en caso que un oficial de cumplimiento se encuentre de licencia por más de 3 meses, la persona que haga su polivalencia debe ser nombrada como oficial de cumplimiento también ante la Junta. ¿Se debe enviar alguna notificación a las supersociedades? Bueno, esperemos un momentico porque Juan tiene problema con su conexión. ¿Nos pueden dar 5 minutos, por favor? Listo, Juan ya se está conectando para que esperemos un momentico para que él siga resolviendo aquí todas las inquietudes que nos están enviando. Recuerden entonces que les vamos a enviar la grabación del evento, les vamos a enviar las memorias, también les vamos a enviar el link para que se inscriban, para que se puedan inscribir en las asesorías. Tenemos las asesorías que son exclusivas para ustedes, para que también participen y tengan este beneficio que es por ser afiliados y por pertenecer al programa Afiliados Primero. Bueno, mientras tanto les voy a ir mostrando dónde pueden ingresar a encontrar toda la información de los beneficios que tienen por estar en el programa de afiliados. Ustedes saben que pueden ingresar a camaramedellin.com.co en la parte donde dice hago parte de afiliados primero, le van a dar clic y ahí entonces van a encontrar todos los beneficios que ustedes tienen por estar en el programa. ¿Qué beneficios tienen? Tienen toda la parte de formación. Bueno, Juan ya me dice por acá que se está conectando. Me dan un segundo, por acá lo autorizamos para que pueda ingresar. Hola, Juan. Hola, disculpen que no sé por qué se me fue, pero listo, ya voy a proceder a proyectar nuevamente y también disculpen a los presentes este pequeño inconveniente. No te preocupes, Juan. Lo importante es que nos podemos volver a conectar. No te preocupes. Listo, ya. Juan. Te estaba haciendo una última pregunta que creo que esa no la alcanzaste a escuchar. Ya te la voy a realizar. Que aquí tenemos varias preguntas para que les vamos dando el espacio a cada una. En esa última pregunta te estaba diciendo... el asistente está preguntando, en caso de que un oficial de cumplimiento se encuentre de licencia por más de 3 meses, la persona que haga de su polivalencia debe ser nombrada como oficial de cumplimiento también ante la Junta. O sea, ¿se debe enviar alguna notificación a las supersociedades? Bueno, entonces en este punto ya es un tema de recomendación. Aquí la ley da la posibilidad de designar un oficial de cumplimiento principal y un oficial de cumplimiento suplente. Ese suplente entra a actuar cuando, en esos casos,
cuando el oficial de cumplimiento está de vacaciones, está de licencia porque se enfermó o tuvo un hijo, cualquier situación que le impida ejercer adecuadamente sus funciones, allí entraría el suplente. Ahora bien, si no se designa un suplente, sino que solamente queda el principal, podría hacer una recomendación es designar un suplente. Entonces, en este caso, sí tendría que hacer lo siguiente: un paso. Registrarse en tal UIAF, que el usuario que usted se creó en la UIAF quede designado para esa empresa como oficial de cumplimiento, y ya luego presentar el informe 58 ante la Superintendencia de Sociedades, porque eso, para que quede debidamente posicionado tanto el principal como suplente, tiene que hacer todo este proceso. Ah, por eso sí, es mejor poner tanto un principal o un suplente, porque uno no sabe qué puede pasar. Ahora bien, sobre cualquier situación, digamos que estamos en fechas ya críticas, estamos en fechas de presentación de informe 50, y el oficial de cumplimiento efectivamente salió de vacaciones, se enfermó, está en operación, está impedido y le es imposible diligenciar el informe. Usted lo que puede hacer es lo siguiente: es ya poner como una persona en segundo cargo, un revisor fiscal o alguien que sepa sobre lo que tenía que hacer, y hacer lo siguiente: se entra en el aplicativo Storm con el link de la empresa, porque todo eso se hace con el link de la empresa, diligenciar el informe, y ya una vez usted diligencia el informe, usted pone el nombre del oficial de cumplimiento y ya lo hace ahí. Cualquier certificación, cualquier documento adicional que piden, ya se habría que informar y pedir autorización del oficial de cumplimiento en inclusión de su firma. Pero si les digo, en ningún momento en los informes que uno presenta le exige que ponga la firma o que dé constancia de que usted es el oficial de cumplimiento el que está diligenciando. Cualquier persona lo puede diligenciar. Pero si entonces, en este caso, si no hay un suplente, si hacerlo bajo el nombre de como oficial de cumplimiento principal, como si usted fuera esa persona que fue designada como oficial de cumplimiento. No sé si fui claro en esta respuesta, de pronto no, o sí. Listo, Juan, esperemos que la persona que nos hizo el comentario, si de pronto le quedó alguna inquietud, nos escriba ahí en el chat. Si de pronto le quedó alguna inquietud con la pregunta, nos escribe y nos cuenta que le quedó alguna duda. Listo. Tenemos otra pregunta, Juan, y dice, buen día, ¿por qué las entidades del sector público no están obligadas? Ah, porque ellos ya de por sí, ellos ya de por sí tienen dentro de las mismas entidades públicas, comités, dependencias encargadas de vigilar ya internamente el cumplimiento. Inclusive tenemos allí a una entidad nacional que homologa la Contraloría o la Procuraduría, que se encargan de revisar el actuar disciplinario y financiero de los funcionarios públicos. De ahí entonces que ya no hay una dependencia especializada, una superintendencia de entidades oficiales, que no. Eso ya son las entidades nacionales grandes, como digo, la Procuraduría y la Contraloría, que se encargan de hacer esa vigilancia. Inclusive la misma entidad pública es la que se encarga de vigilar, porque no dice, ¿quién vigila al que vigila? ¿Quién vigila, por así decirlo, al patrón, que sería la entidad pública? En este caso sería la Procuraduría o la Contraloría. Serían como esas dependencias encargadas de vigilar si hubo alguna malversación o alguna utilización, pero ya una superintendencia especial no. Pero sí, cada entidad tiene comités, tiene funcionarios encargados de hacer esa revisión interna y poner de presente alguna irregularidad a alguna de esas dos entidades. Bueno, listo. Dos. Perdón, Juan, ¿ibas a decir algo ahí? No, nada más, era eso. Listo. Juan, tenemos otra pregunta y nos dicen, ¿el informe 50 lo presentan todos los que tengan SAGILAB o la SUPER lo requiere para indicar que deben presentarlo? La palabra de la pregunta no entendí. Dice, ¿el informe 50 lo presentan todos los que tengan SAGILAB o la SUPER lo requiere para indicar que deben presentarlo? No sé si no, te es clara la pregunta. Sí, ahora sí. Ahora sí, yo le digo no. Entonces, a uno no le tiene que llegar un requerimiento de la SUPER diciendo que usted tiene que presentar el informe 50. No. Eso es interno. Entonces uno ya revisa. Ah, bueno. Tengo activos o tengo ingresos superiores a 40.000 salarios mínimos o a 30.000 salarios mínimos. Estoy como en una actividad especial de la economía general. O por el simple hecho de hacer una actividad, por ejemplo, recibir aportes en activos virtuales, o ser un mercado multinivel, una empresa de factoring, una empresa de libranza o de autofinanciamiento. Es decir, yo por el hecho de cumplir alguno de los supuestos que yo les dije aquí, ya nace en mí la obligación de presentar el informe y yo tengo que presentar el informe.
Y yo les digo, ya, por ley se dice que si uno tiene activos, un ingreso superior a 30 mil salarios mínimos, uno ya pasa a ser vigilado por la SOPE. Si uno ya llega a 40 mil, ya uno ya de entrada sabe que la SOPE sabe que uno ya es vigilado por ella. Y ya uno tiene que presentar, ya sin requerimiento alguno, uno mismo es el que tiene que presentar los respectivos informes. No llega ningún requerimiento. Ya cuando llega el requerimiento es que usted faltó. Usted no lo presentó cuando tenía que presentarlo y ya de antemano hay una sanción. Entonces, eso ya es autónomo de cada. Eso ya es autónomo sin requerimiento y se tiene que cumplir en las fechas, porque si no es una presentación extemporánea y habría que pagar la respectiva sanción por extemporaneidad. Listo, Juan. Tenemos por acá. Si la obligación es por tope, ¿debo revisar tantos activos como ingresos? Si revise, entonces, si en activos usted tiene 40 mil, o en ingresos tiene 40 mil o 30 mil. O como les digo, ya no importa porque también hay ciertas actividades que por el hecho de yo hacer esas actividades ya tengo que implementar esa regla. Pero si estamos en el escenario de los activos, sí, revise en los activos o los ingresos. Sí, o los activos o los ingresos son superiores a 40 mil salarios mínimos, ahí usted tiene esa obligación de implementar esa regla más tarde que el 31 de mayo. Listo. Buenos días. Si este año estoy obligado a implementarlo, pero el año siguiente no cumplo los topes, ¿debo seguir como obligado? Ah, bueno, entonces ahí, ¿qué dice la SOPER? Bueno, si usted, por ejemplo, tiene este año efectivamente la calidad obligado y ya el próximo año la pierde, lo que tiene que hacer es lo siguiente: durante 2 años más tiene que seguir con el SAGRELA. Y ya, el tercer año tiene que adoptar otro tipo de políticas que se llama régimen de medidas mínimas. Y ya con el régimen de medidas mínimas, que es un SAGRELA Light, un SAGRELA Express, y ya a partir del tercer año ya no tiene que implementarlo, siempre y cuando. En esos 3 años, usted por tema de activos o por actividades, no tenga que realizar esa regla. Eso sí, siempre y cuando, en todos los años, esté por debajo de ese espectro. Porque si ya está por encima del espectro, nuevamente nace la obligación de implementar esa regla. Y en esos 3 años, tiene que seguir con el oficial. Listo. ¿El contador tiene algún impedimento para ser el oficial de cumplimiento? Ah, bueno, eso más es un tema que voy a decir ahorita. Si gusta, esperamos en todas las preguntas, sigo explicando y ya al final nuevamente Listo. la retomo. Listo. Entonces esa la vamos a resolver en el tema que sigue. Espérame, yo reviso por acá si hay otra. Listo, si quieres continuemos y si van ingresando más, las vamos entonces organizando y acumulando para ahorita para que no se nos acabe el tiempo con la información que sigue. Claro. Bueno, entonces Listo. continuando con ese punto que contiene el manual de políticas AgriLab. En este punto, como les estaba diciendo al inicio de esta charla, y anticipando un poco la respuesta y también dando respuesta a la que nos hicieron, los revisores fiscales y los contadores tienen una obligación de cara al AgriLab y es auditarlo. Y entonces uno para poder auditar algo, uno tiene que conocer cómo funciona, uno tiene que saber qué sirve y qué es lo que debe tener un manual. Quiere tener unas políticas, cuál va a ser el objetivo de este SAGRELAB. Y ya uno puede, teniendo ese conocimiento, puede hacer juicios de valor y decir, listo, se está cumpliendo, no se está cumpliendo, o falta algo para cumplir. Entonces, aquí hablando de las etapas de SAGRELAB, son como esos cinco, cuatro pasos, podríamos inclusive hablar de un quinto paso, para decir qué es lo que busca el manual, o qué es lo que buscan las políticas y qué es lo que debe hacer. Entonces, aquí tenemos en un primer momento que las políticas AgriLab deben buscar la identificación, identificar los riesgos y factores de riesgos asociados a la empresa. Es decir, aquí en ese primer momento, ah, bueno, también está a colación de que eso es como un pastel. Entonces, a la hora de hacer las políticas, tienen que seguir con esos pasos. Uno no puede empezar con el 4. Uno tiene que empezar primero con el 1, luego el 2, luego el 3 y luego el 4 para que quede bien armado, bien hecho, bien preparado y que no se. Y por así decirlo, no sepa maluco. Entonces, el primer paso, la primera instrucción que tenemos que hacer es identificar los riesgos. Entonces, hay que revisar, usted como oficial de cumplimiento, como contador o como revisor fiscal, tiene que tener presente en dónde está ubicada la empresa. Medellín, Envigado, Putumayo, Cali, Bucaramanga. Ver cuál es ese nivel de que en esas zonas si hay o no hay
presencia predominante de uno de los grupos delincuenciales. Y también ver las actividades que usted en la empresa desarrolla y verificar entonces si esas actividades, los riesgos, ver los riesgos con esas actividades de que pues, se pueda ser prestado o no. Ya una vez usted identificado los riesgos de la empresa, teniendo presente la actividad que desarrolla y el sector en el cual se encuentra, pasamos a un segundo momento, que es medir. Es ya una vez teniendo claro los riesgos, esos riesgos es probable, no es probable que ocurran, y en caso de ocurrir, ¿cuál podría ser el impacto de una empresa? Extremo, alto, medio, bajo, y la probabilidad de ocurrencia. Leve, medio, alto, extremo también. Entonces ahí es dar como esa categoría y decir, bueno, sobre estos riesgos tenemos que estar atentos y ya individualizarlos y segmentarlos. Ya una vez ya pasamos un tercer momento y es que una vez medidos los tenemos que controlar. ¿Qué políticas, qué medidas, qué acciones debemos tomar para evitar que esta empresa que se ocurra, que aparezca, que se materialice alguno de esos riesgos? Entonces establecer, por ejemplo, formularios de conocimientos de clientes, formularios de conocimientos de empleados, cláusulas contractuales, solicitudes de ciertos documentos, registro de ciertas actividades. Esas son como las políticas para controlar. Y una vez ya tengamos los controles, monitorear si dentro de la empresa esos controles sirven o si se tienen que mejorar o si han aparecido nuevos riesgos y se tienen que cambiar o se tienen que mejorar. Entonces, en un quinto punto, ya una vez monitoreado, ya los tenemos que segmentar hasta la más mínima expresión y decir, bueno, pueden haber riesgos residuales. Así lo llama la ley. Así riesgos que uno puede decir, no es probable que ocurra. Entonces ya tenemos que segmentar y decir cuáles son esos riesgos que no es probable que ocurran y ya tomar nuevamente mano del monitoreo y decir, para esos riesgos que lo más probable que no ocurra, ¿qué política tenemos? Porque en la vida puede pasar todo. Y lo que puede pasar es eso, para tener presente. De ahí entonces que tenemos que tener una premisa los oficiales de cumplimiento, los contadores, los revisores fiscales. Y es que tanto en la empresa de uno como en otra empresa, todo aumento o disminución patrimonial es una señal de alerta y tiene que estar debidamente justificado. ¿Por qué es así? Porque digamos que una empresa le compraba X cantidad, 100 unidades de camisas a una empresa. Y de un momento a otro empezó a pedir 1,000 o 1,000,000. Y dice, ¿qué pasó acá? ¿Por qué me están pidiendo ya tanto? Si antes siempre me compraban 100. No variaba, no era más de 200, pues, que me compraba. Y ya me está pidiendo, es que 1,000 y 1,000,000. ¿Por qué? Entonces, hay que sentarse con la otra empresa y preguntarle, ¿por qué me estás preguntando? Y después de entrar a decir, si no le interesa. Entonces, como oficial de cumplimiento tiene que dar esa constancia y ya hace la respectiva anotación, la respectiva denuncia, perdón, la respectiva denuncia no, la respectiva anotación, la respectiva observación ante la UIAF y que ya la UIAF sea la encargada de hacer esa respectiva revisión ya que lo hace en salud. Ya hay algunos que son como más fáciles de hablar, no es que estamos en diciembre, entonces en diciembre se nos sube las compras, entonces por eso ya no le estamos comprando 100, sino que le compramos 1,000. Listo. Sino que nosotros ya vamos a invertir en otros lugares. Entonces, por ahí estamos. Listo, no hay ningún problema. Es que ya nos quieren comprar en el extranjero o aquí nacional. Listo, hay una razón de ser. Es que nos crecimos, entonces queremos vender más. Ahí ya hay una justificación y no habría ningún problema. También internamente la empresa ve por qué la empresa creció. Usted como contador de resultados fiscales son los que tienen más al orden del día y conocen ese tema. Ve por qué son los ingresos de la empresa. Ve por qué. Entonces, todo tiene que estar representado en facturas, o en aportes, o en documentación. Si ustedes en las empresas que son oficiales de cumplimiento, hay un aumento grande de activos, ingresos, de algún indicador, y no hay razón de ser de eso, o por ejemplo, disminuyó, ustedes tienen que preguntar a la empresa, ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué se está dando eso? Entonces, tienen que preguntarle. Si la empresa no lo dice, ustedes como oficiales de cumplimiento tienen que cumplir con su obligación, ¿vale? Pues ahí la redundancia. Y hacer la respectiva anotación ante la sub, ante la UIAF. Y si ellos dicen, no, es que es por un aporte que hizo el accionista, es por un préstamo que nosotros hicimos, no sé la documentación. Entonces aquí es muy importante una invitación de todo, de que todo dentro de la empresa tiene que estar documentado. Y todo aumento o disminución tiene que preguntar, uno tiene que preguntar y tiene que estar debidamente justificada, si no, presentar la respectiva anotación, observación ante la UIAF. Ya teniendo claras estas etapas y lo que yo les dije, les traigo aquí a colación un mapa conceptual que sí me parece importante que usted lo tenga presente y es sobre esos procesos de revisión.
Entonces, uno como oficial de cumplimiento, revisor fiscal o contador, uno siempre tiene que hacer las respectivas revisiones para decir si entra una empresa en la que uno como oficial de cumplimiento el motivo del ingreso. Entonces, uno tiene que revisar cuentas por pagar, depósitos bancarios, aportes para futuras capitalizaciones, adquisiciones de bienes muebles o inmuebles e inversiones. Y ya con esto verificar el origen de los fondos por los cuales se hizo cada una de estas operaciones. Y ya, una vez verificado el origen de los fondos y las operaciones por las cuales se dio esas cuentas por pagar esto, verificar si el incremento fue justificado o no. Aquí les digo, pues los invito a que revisen esto porque ese proceso que yo les he querido matricial me ha funcionado a las empresas que yo he sido oficial de cumplimiento y hasta el momento no se ha requerido ninguna superintendencia de sociedades. Así se los pongo de presente. Ninguna superintendencia nos ha requerido. Y es por eso, por ese proceso que siempre he tenido de pedir esa documentación. Ustedes como oficiales de cumplimiento, que muchas veces yo soy abogado, y uno inicialmente hacía la pregunta y me decía, no, pues a usted qué le interesa las facturas, ¿usted por qué eso? Es para curarse en salud y revisar, dejar ese miedo y pedir documentos. Y si no, y si están muy difíciles, usted tiene dos caminos, reportar o hacerse el costado para evitar cualquier situación. Es dejar esa situación de presente y aquí se les pongo a colación. Y ya con este tema de la auditoría, la revisoría fiscal y el oficial de cumplimiento, esto es un ejemplo general de lo que debe tener un manual de política sanitaria. Ya dependiendo, como digo, ya cada manual es su universo. Entonces yo nunca he sido fanático o he apoyado en cierto punto de la idea de que copiemos y peguemos un manual a una empresa dedicada a la venta de frutas. Entonces ya hay un manual, me encontré en internet un manual de una empresa que también vende frutas, copiemos y peguemos ya, ¿no? Porque, como les he dicho siempre, como les he reiterado en esa charla, dependiendo también de la fruta y el sector, hay mayores riesgos. Por ejemplo, banano. El banano, donde usualmente en Colombia, donde se comercializa el banano, en el Magdalena Medio, están las grandes plataneras en nuestro país. Entonces, ¿qué pasa en el Magdalena Medio? Hay una situación muy grave con grupos delincuenciales, en su momento con los paramilitares, ahorita de autodefensa, se ahorita con esas organizaciones delincuenciales, con el crimen organizado, las disidencias de las FARC, el ELN, grupos como el Clan del Golfo y otros grupos menores que aún, pero aún así tienen presencia en esas zonas. Entonces yo dije, pues el banano. Entonces en la zona de las plataneras, por el hecho de yo vender banano, hay mayor riesgo porque esas empresas siempre piden que uno le pague por lo que se dice vulgarmente como la vacuna, los extorsionan, o dicen, usted me permite invertir en esta empresa, o los mato a todos. Entonces toca hacer ese tipo de situaciones, es por eso que yo les digo, por el producto que uno vende y por la zona también varía. Entonces una cosa es vender manzana, otra cosa es vender banano, por lo que yo les digo. Ahora bien, ustedes de pronto se preguntarán, listo, Juan, entonces cuando estamos frente a la situación de que me dicen o pago vacuna o me matan, ¿yo qué tengo que hacer ahí? ¿Me voy a matar? No, faltaba más. Ahí primero está la vida, hay que dar de presente eso. Entonces uno como oficial de cumplimiento, ¿uno qué hace? Uno se tiene que reportar y dejar esa constancia, de decir, es que estamos en una zona que no hay presencia policía o la presencia policía es... no es tan fuerte, entonces si nos ponemos y nos resistimos, nos matan a todos. Entonces, nosotros cierta parte lo destinamos para pagar una vacuna. ¿Eso qué es? Es apoyar, eso es lavar activos, es apoyar la delincuencia. Pero nos toca hacerlo porque si no, nos matan. Y eso es lo que se debe hacer. Y muchas veces, por ejemplo, en el caso de los bananos, esa empresa norteamericana de bananos, se me olvida el nombre en este momento, tuvo un problema en Estados Unidos por financiar grupos los paramilitares en su momento. ¿Y cuál fue la defensa que yo utilizaron? Es que en esa zona, en ese país, es que tocaba hacernos y nos mataban a todos los trabajadores. En cierto punto, el oficial de cumplimiento se exoneró porque advirtió esa situación y decían, es que nosotros estamos pagando y estamos financiando los grupos porque nos toca, porque si no, matan a los trabajadores, matan a los directivos y no nos dejan hacer nada en ese país. Es eso. Entonces, tener presente que ese es el manual, lo que debe tener en principio un manual. Para efectos de auditoría, ojalá hayan tomado nota, hayan tomado mano de este punto, porque sí es importante para su función de auditores. Ahora sí, vamos a hablar de la pregunta que nos habían hecho y el tema central de esta capacitación, de esta charla, capacitación, que es ¿cuál es el rol del contador
y o revisor fiscal de cara al SAGRELAM. Entonces, aquí tenemos en ese primer momento obligaciones del contador y del revisor fiscal. La primera obligación, la obligación de reportar a la UIAF frente a aquellas operaciones sospechosas de las cuales se haya advertido, se les haya dado cuenta en ocasión de adquirir ordinario de sus labores. Es una obligación clara. Y ustedes como revisores fiscales, de acuerdo a la NIA, tienen una obligación de denunciar frente a cualquier operación sospechosa o delictiva que esté dentro de la empresa, y ese es un ejemplo claro de eso. Entonces, se reportará a la UIAF cualquier operación sospechosa que se haya dado dentro de la empresa o con alguno de los clientes de la empresa o con el mismo un trabajador de la empresa. Y entonces, para hacer esos reportes, también hace una segunda obligación, es que yo para poder hacer reportes tengo que tener un usuario. Entonces, el revisor fiscal y el contador tienen la obligación de solicitar un usuario y contraseña ante la UIAF, que es en el sistema, que es el reporte el sistema reporte en línea, que es el CIREL, para enviarlo a ROS. Ya luego en un tercer punto tenemos como revisor fiscal, tiene la obligación, como le está diciendo, de denunciar o poner en conocimiento de las autoridades disciplinarias y fiscales los actos de corrupción dentro de los 6 meses siguientes. En este caso no procede el secreto profesional y usted tiene que la obligación de denunciar ya cuando ya no es una sospecha, sino que ya es algo evidente que ustedes tengan. Aquí ya pasó algo, aquí están lavando dinero, aquí pasó algo raro. Entonces ir a la fiscalía, ir a la DIAN y denunciar. Y es una obligación que ustedes como contadores, como revisores fiscales, tienen que tener, inclusive el oficial de cumplimiento. Pero en este caso estamos hablando del contador. Ahora tenemos en un tercer punto. El revisor fiscal, en análisis de información contable y financiera, debe prestar atención a los indicadores que puedan dar lugar a sospecha de un acto relacionado con el lavado de activos. Esto en ocasión a la NIA 200, a la NIA 240, a la NIA 250, que la NIA 200, como lo pueden ver aquí abajo, se refiere a los objetivos globales del auditor, del revisor fiscal. La NIA 240 es la responsabilidad del auditor frente al fraude, y tenía la NIA 250, que habla sobre las consideraciones y leyes sobre la auditoría en estados financieros. Entonces, esos indicadores se lo tienen que poner de presente, hablar con el oficial de cumplimiento para hacer una respectiva denuncia si es que ven o verifican algo sospechoso. Ya luego, en un cuarto lugar, tenemos que los revisores fiscales y el contador fiscal tienen la obligación de analizar la obligación contable y financiera de la empresa, revisar los indicadores e indicar si hubo alguna situación de lavado de activos o soborno transnacional. Ya en un quinto, perdón, en un sexto lugar, en una sexta obligación, hablamos de que el revisor fiscal realizará los procedimientos de valoración de riesgos de lavado de activos. Entonces, como va muy de la mano con la labor del oficial de cumplimiento, el oficial de cumplimiento debe verificar qué riesgos pueden ser sujetos a la empresa. Pero también es importante que el revisor fiscal, que el contador, se apoyen en el oficial de cumplimiento y digan, bueno, además de esos riesgos que usted expone, esta empresa también se puede empezar los siguientes riesgos. Es un trabajo conjunto, es un trabajo en equipo. Y aquí también se debe dejar constancia de toda esa situación. Ya luego tenemos en un séptimo punto, y es que los revisores fiscales es importante dejar constancia documental de todo lo que digan. Por ejemplo, recomendaciones al oficial de cumplimiento, señales de alerta, ponérselas de presente a la junta directiva o a la oficial de cumplimiento. Dejar como esa constancia de que se advirtió, se dijo, para así curarse salud. Y ya en un octavo y última obligación, que es la pregunta que nos hicieron, y es que el revisor fiscal no puede ser oficial de cumplimiento por un tema de afectación de la independencia y la autonomía. Eso de acuerdo a esas dos disposiciones, de forma expresa se establece en la circular 116 de 2020, en el numeral 5.1.4.3.1, la prohibición de los oficiales de cumplimiento de ser revisores fiscales en la misma empresa, porque afecta la independencia y la autonomía de esto, porque yo audito lo mismo que yo hago. No, de ahí la prohibición. Ahora bien, el contador, ya una cosa es contador, otra cosa es revisor fiscal, ya el contador de una empresa sí puede ser oficial de cumplimiento. ¿Por qué? Porque la circular básica, las distintas circulares que se han emitido de momento por parte de la Superintendencia de Sociedades es que es sobre el revisor fiscal, ya el contador no ha dicho nada, no se ha manifestado. Entonces, sobre ese punto se aplica de que frente a lo que guarde silencio, los particulares pueden hacerlo sin ningún problema. Los particulares pueden hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido. En este punto, hubo un particular que tuvo esa duda y elevó un derecho de petición a la Superintendencia de Sociedades. Por eso les invito nuevamente a revisar el tesauro
de la Superintendencia de Sociedades. Entonces, la Superintendencia de Sociedades, a través de este último oficio que ustedes ven, el oficio 220-03-4918 del 28 de marzo del 2021, dio respuesta y dijo, en este punto los contadores sí pueden ser porque la circular en ninguna de sus disposiciones lo ha prohibido. Bajo ese supuesto, el contador sí puede ser revisor, sí puede ser oficial de cumplimiento, eso sí, siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos de experiencia y ciertos requisitos de conocimiento, porque tiene que ser un contador, un abogado o un ingeniero administrativo, pero adicionalmente tiene que tener ciertos conocimientos en prevención y haber trabajado previamente en ese tipo de situaciones. Si no, puede ser contador, pero no puede hacerlo. Y está sujeto a que lo sancione la empresa por esa misma situación, por no tener un conocimiento especializado en el lavado de activos, en las políticas de prevención. Entonces, bajo esa pregunta que nos ha hecho el usuario, el contador, sí puede serlo, pero siempre y cuando cumpla con los requisitos de experiencia establecidos por la Superintendencia de Sociedades en la Circular 116 del 2020. Bueno, listo. Ahora sí, ya terminando la capacitación, ya voy a hablar de unos dos últimos temas, y es que son las políticas de buen gobierno corporativo y cuál es su relación con el SAGRELAB. En palabras llanas, en palabras claras, las políticas de un buen gobierno corporativo son ese conjunto de instrucciones, políticas, indicaciones, como dice en la diapositiva, de buenas prácticas empresariales, tendientes a indicar la forma en la cual se ha de direccionar, administrar y supervisar una empresa de forma adecuada para que a fin de cuentas con esas políticas la empresa genere valor, garantice su competitividad, productividad y perdurabilidad. Entonces, aquellas personas que estén atentos, que estén escuchando la presente capacitación, se dan cuenta, la relación que hay entre el buen gobierno corporativo y el SAGRELAB. El SAGRELAB es una extensión de ese buen gobierno corporativo, porque a través de las políticas de prevención de lavado de activos, lo que se hace es que se garantiza la competitividad, no hay una competencia leal, porque una empresa financiada por el narcotráfico o una empresa que propulsiona como cohete, como se dice vulgarmente, como volar sin palo, iría así y frente a otras que están captando clientes de forma legal, de forma leal. Entonces, ahí con esas políticas se garantiza la competitividad. ¿Se garantiza la perdurabilidad? Claro, porque si una empresa descubre que una empresa tiene políticas o que esa empresa se prestó para lavar dinero, y por lo menos, como les digo, ordenan su cierre temporal. Si no es que ordenan su cierre definitivo, disolución y liquidación de la empresa, también garantizan el desempeño. Porque ahí efectivamente se va a ver si la propuesta de negocio es rentable o no rentable. Y no solamente sea como una fachada para meter dinero de conductas delictivas, como les digo, narcotráfico, peculado, que es la apropiación de dineros por parte de entidades públicas, la rebelión, las extorsiones. Bueno, entonces por eso les traigo aquí esta colación, esta imagen, y es que a través de un buen gobierno corporativo se puede implementar unas buenas prácticas. Entonces el gobierno corporativo son las bases, son las bases de toda sociedad, y el SAGRELAB trabaja y reposa en esas bases. Entonces si una empresa tiene una muy buena política, un buen gobierno corporativo, allí el oficial de cumplimiento no tendría que hacer mayor trabajo, sino actuar de conforme a esas políticas, implementarlas y adecuarlas un poco de cara al SAGRELAB. Y no habría como mayores traumatismos, porque si les digo, eso es un caso muy maluco para las empresas que por primera vez tienen que hacer, en cierto punto, desorganizadas. Dicen, yo por qué tengo que pedir al cliente ese formulario, el cliente no va a ir, porque yo tengo que pedir esos documentos, qué pereza. No, yo por 50 mil tengo que hacer eso. O yo, si yo quiero vender, si esa persona solamente está pidiendo datos, ¿por qué tengo que pedir esa información? O yo, ¿por qué tengo que siempre poner eso? ¿Por qué tengo que hacer contratos? Es que el negocio se mueve así. Entonces se hace muy difícil, se hace traumático. Una comisión de cumplimiento, el revisor fiscal, el contador tiene que tener paciencia y explicarle los motivos, los pros y los contras. Ya que el gerente sea una persona cerrada y no quiera nada, ya uno deja esas constancias y pone las respectivas observaciones ante la UIAF si es lugar, y ya se va a tener. Si ya muchas veces un empresario actúa cuando ya lo sancionan, cuando tiene la entidad pública respondiéndole en la nuca. Bueno, entonces ya por último vamos a hablar del régimen de medidas mínimas y su importancia. Entonces, como les dije al inicio, incluso en la mitad de la capacitación, ¿qué es el régimen de medidas mínimas? Un SAGRELAB Express, un SAGRELAB Live. No es tan complejo, no es tan largo, no es tan demorado, no es tan invasivo como el SAGRELAB, sino que es un régimen de medidas mínimas, porque hay ciertas actividades que, en entender del legislador, se prestan para lavar dinero muy, muy fácil.
del legislador no, de la superintendencia de sociedades, ¿no? Inclusive el legislador sí. Entonces, hay ciertas entidades que se prestan para eso, para lavar dinero. Entonces, tener un celular resultaría ser muy invasivo porque son empresas todavía que en ciertos puntos son pequeñas o no tienen claro, no hay un buen control sobre estas. Entonces, ¿cuáles son esas empresas? Las empresas APNFD, que son actividades y profesionales no financieras. ¿Cuáles son esas empresas? Empresas dedicadas al sector inmobiliario, comercialización de piedras y metales preciosos, y las firmas de abogados y contadores. Esas cuatro empresas, bajo recomendación del mismo GAFI, del Grupo de Acción Financiera que pertenece a la ONU, indican que esas cuatro empresas son las empresas que más se prestan para lavar dinero. Entonces, además del SARRILAF, para que ellos no tengan que subir hasta 30 mil salarios mínimos, esperar eso, sino que pueden actuar por debajo y crear varias empresas y lavar dinero, bajémosle mucho más este rango. Pero ya no con un SARRILAF, sino con un régimen de medidas mínimas. ¿Y desde cuándo tiene que hacer eso? Cuando esa firma de abogados, esa firma de contadores, esa empresa dedicada a la comercialización de piedras preciosas o esa empresa dedicada al sector inmobiliario reporte activos superiores a 5.000 salarios mínimos o ingresos superiores a 3.000 salarios mínimos, tiene la obligación de implementar ese régimen de medidas mínimas y tiene que presentar los respectivos informes y tiene que tener un manual y tiene que adoptar como este modelo, pero ya no tan complejo, no tan invasivo, no tan molesto como muchas veces resulta ser un SARRILAF. Eso sí, siempre y cuando los activos sean superiores a 5.000, pero no superiores a 30, hasta 30.000, porque si no, ya se tendrán que implementar el SARRILAF. Entonces, como les dije, los sectores, los activos, y desde cuándo los plazos de implementación. Bueno, les digo, es cuando los estados financieros de dichas empresas a 31 de diciembre hayan reportado activos e ingresos superiores a esos montos. ¿Y desde cuándo más? ¿Y cuándo tengo que implementar ese régimen de medidas mínimas? A más tardar el 31 de mayo, igual que el SARRILAF. En ese punto sí comparten las mismas disposiciones. Se tiene que tener listo a más tardar el 31 de mayo. Ya luego, ¿qué elementos debe tener un régimen de medidas mínimas? Aquí ya los ven. Entonces, los régimen de medidas mínimas debe permitirme identificar los riesgos, medir los riesgos y monitorear los riesgos. Ya no los tengo que controlar. Y hacer un adecuado seguimiento a cada una de las situaciones y evitar que ocurran. Monitorear si se puede ocurrir o no. Ya no tengo que establecer políticas para prevenirla, ¿no? O que sobre todo hasta los riesgos residuales, que lo improbable lo tengo que prevenir. Ya no. Y también está la obligación de divulgar y capacitar por lo menos una vez al año en el régimen de medidas mínimas. Y en este caso también se debe tener un oficial de cumplimiento. Y ya de último les quiero traer a colación esta frase, que es: a través del régimen de medidas mínimas, las super sociedades pretenden introducir la cultura de prevención del lavado de activos a las empresas. Y aquí les traigo, por así decirlo, y es que la super ya a partir del próximo año va a empezar a bajar nuevamente los topes, a tal punto de llegar que todas las empresas del país, ya no importa activo, ya todas las actividades tengan dentro de la empresa implementado un SARRILAF. Ya así decirlo, pretenden de aquí a 3 años, que nadie se salve, que todas tengan un SARRILAF. Por eso, ahorita para las empresas que no son obligadas, es opcional. No pueden tener o no lo pueden tener. Entonces, cuando ya la super diga, no, ya todas están obligadas, ya para evitar traumatismo, recomienda que desde ahorita lo vayan interiorizando en la cultura empresarial para que cuando llegan obligatorio, yo ya lo cumplo. Y no estar como las carreras buscando un oficial de cumplimiento, qué hacer, cómo cambiar procesos, que eso ya se ve muchas veces dentro de las empresas que no se manejan una buena cultura de un buen gobierno corporativo o no se tienen interiorizado esos conceptos. Bueno, entonces, muchas gracias por haberme escuchado esta hora y 40 minutos. Discúlpenme nuevamente por esa interrupción así como intempestiva de la capacitación. Ahí no sé por qué se me fue el equipo. Y bueno, muchas gracias. Entonces, aquí quisiera escuchar nuevamente a Manuela o la persona que esté para que plantee las dudas y ayudas. No te preocupes. Juan, si puedes ubicar un poquito mejor tu cámara, que no te estamos viendo bien ahí la cara. Creo que la debes bajar. Eso. Ahí ya te estamos viendo perfecto. Juan, te voy a hacer las últimas preguntas que nos han hecho. Si de pronto las personas que están conectadas tienen alguna otra inquietud, nos pueden dejar en este momento las preguntas para aprovechar y realizárselas a Juan. Y recordarles que si de pronto la pregunta de este tema es mucho más profunda y es un caso puntual de una empresa que ustedes en este momento tienen, la podemos revisar ya en una asesoría de 1 hora
con los asesores que nos acompañan. Es totalmente gratis para ustedes, las empresas que están en el programa Afiliados Primero. Les estaremos enviando el correo en el transcurso del día o mañana con toda la información para que ustedes se inscriban. Entonces, va a ser la pregunta que tenemos por acá pendiente. Ya te voy a contar, Juan, cuál es la que tenemos. Mira, dice, ¿qué responsabilidad penal puede llegar a tener un oficial de cumplimiento y qué rol no puede tener de manera paralela dentro de la empresa? Bueno, entonces, un tema de responsabilidad penal, ya habría que revisar si efectivamente participó o no participó, si fue partícipe, de que la empresa sea utilizada como lavado de activos. Entonces, para partícipe debe haber intención. Entonces, se tuvo que haber omitido, tuvo que haber pasado. ¿Cómo se dice esto? Tuvo que haberse de la vista gorda frente a esas señales, no las advirtió, eran señales evidentes. Entonces, una responsabilidad sería partícipe, porque dentro del tipo penal, inclusive como autor, porque el tipo penal, tal y como se ha completado por la misma sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, es que aquella persona que haya facilitado, que haya administrado, que haya transportado, que haya depositado, que haya invertido, es decir, que haya, por el hecho, usted como oficial de cumplimiento facilitó, y por el hecho de haber facilitado, se puede ser inmerso como autor o partícipe del tipo penal de lavado de activos, en este caso, si fue para financiar el terrorismo, financiamiento del terrorismo también. Esa sería la responsabilidad. ¿Y cuál sería el rol que no podía tener un oficial de cumplimiento dentro de una empresa? Gerente, cargos de dirección, confianza y manejo, un revisor fiscal. Esos son los cargos que expresamente se hace alusión de que no se puede ser un oficial de cumplimiento. En este caso, como digo, un contador sí puede ser. El revisor fiscal no, el gerente no, la mano derecha del gerente no, el mismo dueño no, porque yo mismo me audito la misma empresa mía. No había razón de ser. Ahora bien, el oficial de cumplimiento puede ser vinculado laboralmente a una empresa, puede ser un trabajador, ahí no hay ningún problema. La relación laboral no subordina o pone en entredicho la autonomía. Pero sí tener presente eso, no estar en cargos directivos, de cargos de dirección, convención en manejo, y no ser revisor fiscal. O ejercer otro cargo de auditoría dentro de la empresa, así como de control de revisión de auditoría. Listo, Juan, ya nos ingresaron más preguntitas. Entonces, sigo con esta. Dice, si adquirir obligación en septiembre de 2021, ¿este año debo reportar el informe 50? Bueno, es muy importante, Rey. Yo lo puedo haber adquirido en septiembre, pero lo que dice la ley es que a corte de 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, es decir, si usted, bueno, los estados financieros con corte de 31 de diciembre del 2021, usted por activos, o por ingresos, o por la actividad que usted desarrolla, pasó a estar obligado a implementar esa actividad, lo debe hacer, y debe presentar el informe 50 en la fecha, pues, dependiendo de la tableta que le mostré. Permite un momento la proyecto nuevamente. Sí, con esta tabla tendrá que verificar los dos últimos de su NIF de la empresa en la cual usted hace parte, revisar y ya ver cuándo tendrá la obligación de presentar los estados, el enunciado informe 50. Para que lo tenga presente, permítame un momento, serían estas fechas. Entonces, tenerlo presente aquí, es en eso. Entonces, revise su CNIT, si usted 31 de diciembre, por activos, por ingresos, por actividad, adquiere esa calidad de obligado, si la tiene que tener listo el informe, las políticas agrilado, a más tarde del 31 de mayo, y presentar el informe 50 en alguna de estas fechas. Pues, listo, que se las vamos a compartir en la presentación. Claro, sí. Uh-huh. Listo, Juan. Por acá tenemos otra pregunta. Dice, respecto al tema, hay muy poco material de apoyo a llevar este sistema. ¿Qué fuentes podemos consultar para apoyarnos que sean oficiales, como oficiales de cumplimiento, tal como matrices de riesgos, formatos, etcétera? ¿Qué les puedes recomendar? Bueno, sobre ese punto, inicialmente, como les dije, el tesauro de la Superintendencia de Sociedades. El tesauro de la Superintendencia de Sociedades me indica resoluciones, me indica derechos de petición, me indica mis supuestos o situaciones en las cuales uno puede saber
qué debe y qué no debe incluir un manual. Y ahora ven que me entregan a mí un formato que de diligencia esos puntos, si su sociedad es así o no. No, porque como yo les digo, el manual SagriLab, unas cuentas SagriLab, es un mundo para la sociedad. Entonces, uno basarse en unas para las otras, si en mis términos resulta ser un poco irresponsable. Porque el riesgo de una empresa no es el mismo riesgo que otra empresa, por ejemplo, en el caso que yo les puse de bananas y manzanas. Entonces, ya eso muchas veces es un trabajo autodidáctico. Ahora bien, uno no sabe muchas veces la estructura. Entonces, uno sí se puede decir, bueno, vamos a buscar en internet, un manual SagriLab. Entonces, aparecen entidades, por ejemplo, EPM, tiene publicado en su página web un manual SagriLab. Entonces, ellos tienen un índice. Nosotros en el manual SagriLab tenemos dos puntos. Me dice tres puntos que nos podemos tomar, basar, porque son puntos generales, se aplican para todas las sociedades, sin ningún problema, y se podría hacer allí sin ningún problema, sería así. Pero sí, como usted bien dice, no hay mucho material de entidades oficiales. Como digo, solamente sería el tesoro de la superintendencia de sociedades, inclusive con la superfinanciera, que en su momento con el SARLAF, que el SARLAF es muy parecido con el SagriLab, también se podría tomar mano. Y también buscar ejemplos en internet de otras empresas, va, pero teniendo la premisa de que todo lo que lea, lo tiene que tomar bajo con beneficio de inventario. Es decir, va, yo puedo tomar esto, pero teniendo presente que yo ya conociendo mi empresa, lo tengo que modificar de tal forma, tengo que dirigirlo, tengo que visualizarlo de X de forma distinta a la que se visualizó en este manual. Entonces, sí, es verdad lo que usted dice, pero sí es un trabajo muy autodidacta, pero en cierto punto, como es una nueva obligación de eso, se espera, en cierto punto nosotros somos como las primeras personas que estamos haciendo ese tipo de capacitaciones, y con el trabajo que usted pueda hacer, no habría ningún problema. Y como muy bien lo dijo aquí Manuela, frente a alguna duda, su empresa puede solicitar por medio de la cámara, como es una asesoría, y podríamos pensar esa asesoría e indicar qué está haciendo bien y qué está haciendo mal, o cómo lo podría enfocar. Porque entre varios se van generando consensos y conceptos. Es muy importante. Juan, de hecho, tenemos acá una pregunta que les iba a decir exactamente eso que les estás mencionando, y es, la persona nos está diciendo que cómo construir la matriz de riesgo y revisar pues que sí sea la adecuada para la revisión de la super. A esa persona los invitamos pues a la persona que hizo esa pregunta a que se inscriban las asesorías y que en esa hora de asesoría, digamos, se puedan acercar pues como a esa construcción de lo que está haciendo, o se pueda pues como guiar un poco para lo que necesita realizar. Ah, bueno, claro. Sobre ese punto también, como yo digo, es importante que usted esté seguro, usted conocer su empresa, conocer la empresa. Entonces, usted muchas veces tiene que sentarse con el gerente y hablar, bueno, cuénteme sobre su empresa. Ah, la empresa hace esto, 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 esto y lo otro. Ya luego sentarse con el contador. El contador, bueno, estos son los movimientos, estos son los clientes, eso es lo que nosotros nos dedicamos, eso es lo que hacemos. Ya, usted tiene que implementar el SagriLab, usted tiene que tener, salvo excepción, un revisor fiscal, también sentarse con el revisor fiscal y hablar, para usted nutrirse de esa perspectiva y también sentarse con el comercial de la empresa, si es que la empresa tiene un comercial y dice, bueno, cuénteme sobre la empresa, cómo es el tema comercial, cómo son las ventas, cómo se da, nosotros manejamos facturas POS, nosotros ya estamos manejando la facturación electrónica, entonces seguir nutriendo el conocimiento y ya tengo y tomando nota, claro, porque muchas de las palabras son de aire y van al aire. Tú no terminas como, yo qué sé qué, entonces tomando nota. Ya una vez tomando nota y ya conociendo en cierto punto la empresa, ya usted lo que tiene que hacer es un estudio general de que esta empresa se dedica a este sector específico. Y la empresa, ¿cómo se dedica a ese sector específico? Los riesgos comunes son estos. Y compararlos con los riesgos que usted, en su investigación empírica, usted hizo. Ya compararlos y ya unirlos y ya decir, bueno, esos son los riesgos. ¿Ya yo qué puedo hacer? ¿Ya cómo los puedo prevenir? Eso ya es un trabajo conjunto, sentarse con el revisor fiscal, sentarse con el contador, con el gerente, de pronto no, porque el gerente muchas veces no tiene tiempo. Entonces, listo. Entonces, yo busco con esas políticas, sería estas. Ustedes tienen algunas observaciones, muchas veces de hacer y entrega. Es un valle y venga, con el manual, para que el manual en cierto punto lo conozcan las personas que lo tienen que conocer, sepan y sean no solamente un conocimiento unilateral del oficial de cumplimiento, sino que sea de todos. Y por eso nosotros, una de las obligaciones es actualizar
es retroalimentar y así saber. Es eso. Y también les pongo el presente. Ahí la super de entrada no dice, pásame el manual ya. No. Es cuando hay señales de alerta o, pues, en su facultad oficiosa dice, empresa X, envíemelo. Y ya es tener la seguridad y decir, con esa empresa cumplo los 4 puntos que yo le dije. Con esa empresa, con esas políticas identifico, mido, identifico, segmento, mido y controlo. Si con esas políticas cubro esos 4 puntos, usted ya puede tener la tranquilidad de que esas políticas están listas y no se va a exponer a ninguna sanción. Listo, Juan. Tenemos otra preguntita, aprovechando que nos quedan estos 10 minutos. Dice, ¿cómo se puede demostrar la dependencia del oficial de cumplimiento de la junta directiva o máximo órgano? ¿Basta solo con el organigrama? ¿Me puede repetir otra vez la pregunta, por favor? ¿Cómo se puede demostrar la dependencia del oficial de cumplimiento de la junta directiva o máximo órgano? ¿Basta solo con el organigrama? Bueno, no tanto con el organigrama, en cierto punto sí mis estructuras, pero más que el organigrama es ver qué relaciones se tiene el oficial de cumplimiento. Ah, el oficial de cumplimiento es hijo del gerente, es esposo o esposa de la gerente. Ahí estaría una situación de incompatibilidades, entonces ahí la independencia sería afectada y no sería recomendado. Ah, que el oficial de cumplimiento es una persona, el abogado de la empresa, y el abogado dentro de la empresa bajo el organigrama es una persona de dirección, confianza y manejo, tampoco. O es un contador, y el contador dentro de la empresa no es como subordinado a alguien, sino que es autónomo. Y él verá qué hace, si sí o si no. Ahí tampoco sería recomendable porque se afectaría. Entonces, es ya la autonomía, ya es de casos particulares. Pero así en términos generales, como lo trajo la ley, es no ser revisor fiscal, no ser gerente y no ocupar un cargo de dirección, confianza y manejo, pero también con ellos particulares, por ejemplo, ser un familiar, tener una relación de amistad o una relación de enemistad también. Es eso. Listo, Juan. Y por acá la última pregunta que tenemos dice, ¿la información a la super mensual es solo cuando se realicen transacciones relevantes de efectivo? Porque la ROS es trimestral. Ah, bueno, no, mire. Bajo esas operaciones efectivas, solamente para aquellas entidades vigiladas por la Superintendencia de Salud y la Superintendencia Financiera. Entonces, si su empresa es vigilada por alguna de esas dos dependencias, no tiene la obligación. Ahí, por un lado, no tendría que implementar esa RLAF, sino esa RLAF. Y en ese punto, la ley no hace referencia que a partir de ciertos montos, no dice operaciones en efectivo. Entonces, si usted hizo operaciones en efectivo de 1,000 pesos, lo tiene que hacer en 1,000 pesos. Si no hizo nada, lo tiene que decir, no hice nada. Ya con el tema de esa RLAF no se tiene que hacer esos reportes a la Superintendencia de Sociedades, porque la Superintendencia de Sociedades entiende, y de manera muy sabia, que una empresa de la economía del sector real mueve dinero, tiene una caja menor, y con esa caja menor se mueve, muchas veces no hay control, hay otras veces que sí, muchas veces que no hay control. Entonces ya exigir que yo me gasté 1,000 pesos comprando, 50,000 pesos comprando lapiceros en una empresa, de unas oficinas de un call center, una empresa dedicada a la venta de alimentos. Eso ya sí sería un despropósito porque se llenaría de toda la empresa. Entonces, es eso. En este caso, para el sacrilar no es. Es para el sector salud y sector financiero que se tiene que hacer es cumplir con esa obligación. Listo, Juan. Hay una pregunta acá. Tú me dirás si le sugerimos a la persona que la resolvamos en una asesoría o si de pronto le puedes comentar algo, pero dice, buenos días, por favor me ayudan a entender, cuando hablan del sector de la construcción, también se debe incluir las actividades 4321, 4322, 4329, 4330. Bueno, entonces nuevamente va a proceder a proyectar las diapositivas para tener presente esta situación. Entonces, digo que no me salga algo directamente en este momento. Disculpen un momento. Bueno, respondiendo aquí la pregunta para que luego se pueda ver. Para el sector construcción son las actividades comprendidas con el código SIU 4111, 4112, 4210, 4220,
y o 4290. ¿Y cuáles son las que dijo, discúlpeme, Manuela, en la pregunta? Dijo 4321, 4322, 4329, 4330. Ah, bueno, sobre esas, no. No sería, no, que se aplicaría para el régimen general. Pero si usted en el RUT tiene registrada alguna de las actividades que indicadas, permítame, ahora sí ya me está permitiendo proyectar, alguna de estas actividades las tiene registradas en el CIU, se les aplica en el RUT. Algunas de esas actividades sí se les aplica, sí se le aplica este régimen especial. Si no, se le aplica el régimen general. Listo, también están en las diapositivas de que nos entregaste para compartirles a los asistentes, ¿cierto? Claro, sí. Listo, perfecto. Juan, por aquí estoy viendo, no hay más preguntas. No sé si tienes algún otro comentario que hacernos. Creo que está súper completa toda la capacitación. No, nuevamente quisiera darle las gracias a la Cámara de Comercio por abrirme en ese espacio, esa oportunidad para resolver dudas y también para hablar de un tema que es una obligación de vanguardia que muchas veces no queda claro y muy poco se ha dicho sobre su relación con la contabilidad y la revisoría fiscal. Espero que a todos los presentes les haya quedado claro, hayan entendido el tema. Y si tienen alguna duda parcial, particular, que puedan hacer, nuevamente recomendamos que soliciten por medio de la Cámara de Comercio esa asesoría, que con el mayor de los gustos la atenderemos sin ningún inconveniente. Listo, Juan, a ti mil gracias. Yo creo que este tema pues lo dominas súper bien, entonces creo que les gustó muchísimo. Igual esperamos los comentarios en la evaluación para que nos digan cuáles son los temas que les gustan ver en el Club de Contadores, cómo les pareció el expositor, cómo les parece todo el tema. También les vamos a compartir entonces las memorias para que tengan toda esa información que les compartió ahorita Juan. Y la grabación por si necesitan volverse a ver la capacitación o compartirla con algún colaborador de la empresa que hace parte del programa Afiliados Primero. Recuerden entonces que todos estos beneficios son por pertenecer al programa, que nos vamos a volver a encontrar en otro Club de Contadores. Estamos enviándoles la invitación también a estos correos que ustedes tienen aquí registrados. Y entre hoy y mañana estamos enviándoles la grabación, las memorias y también el link de las asesorías. Quien requiera una asesoría, quien de pronto no se le alcanzó a contestar alguna pregunta hoy, por favor se inscriben y nosotros entonces les asignamos esa persona o ese asesor que son los que nos acompañan de Legal Tax para que resuelvan esa inquietud puntual que tengan de pronto de su empresa. A Juan, mil gracias. Muchísimas gracias por conectarse a todos los afiliados y que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias también a todos por escucharme. Hasta luego. Feliz día.